¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Sean bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre SL11. Aquí, como siempre, su servidor Israel Bala y también nos acompaña de mi lado derecho el buen Jos Daniels. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Su servidor José Daniel, este domingo de Lucha Libre. ¿Y qué más, no? Recordando aquellos eventos de Arena GDL. ¿Y qué más? Gran lucha vamos a ver esta noche y gran cartel que vamos a ver esta noche a través de Lucha Libre 11 en Facebook, en vivo y en directo. Déjame decirte una cosa solamente, Jos Daniels. Creo que no es noche, todavía es en la tarde. Todavía es tarde, hay que recordar eso. Claramente hay que recordar eso. Sin embargo, vamos a iniciar con esta primera lucha que se vivió en la Arena GDL. Esto, recuerden que los sábados, los mismos sábados, es disfrutar un evento más en la Arena GDL. Y ya el domingo es domingo de nostalgia, de recordatorio, de resurgimiento, como le quieren decir, domingo para poder disfrutar de los eventos pasados y reanimarlos, ¿verdad? Sí, creo que sí, recordar estas grandes luchas y así es como iniciamos este cartel, principalmente así con Tolentino y Mini Jalapeño Asesino, donde vemos que ya han empezado este gran mano a mano, donde veremos quién va a ser el mejor sobre este ring y quién va a sacar la casta, ¿no? ¿Quién va a sacar lo suyo en todo momento? Ahí estamos viendo ese juego de cámaras de un lado y del otro lado, pero ahora sí que ve nomás cómo se están iniciando, cómo se está preparando este calentamiento, ve los ojos, Daniels. Sí, creo que sí, es impresionante lo que estamos viendo, este luchador Tolentino que lo hemos visto en la Arena Jalisco, Arena Roberto Paz, y hoy lo estamos viendo, por supuestamente, en la Arena GDL, enfrentando a este luchador, Mini Jalapeño Asesino, un luchador que ha tenido también gran valor por parte de la nueva generación de lucha libre, y así vemos que viene aplicando esa variante al estilo de Cangrejo, el mismo Jalapeño, el Mini Jalapeño Asesino, hacia el Tolentino. Ok, ve nomás cómo lo está sosteniendo. Está buscando la manera de cómo torturarlo. Incluso el referee, Rufián, ojo, Rufián, porque luego dicen que nos equivocamos, que luego decimos que es hipócrita, pero Zamorita y que no, que caja. Pero bueno, ahí está, ahí lo tiene. Le está torciendo, se desenvuelve y lo lleva hacia la misma lona. Oye, es impresionante, ¿eh? Este tipo de lucha libres donde vemos que muchos luchadores empiezan una lucha llaveo contra llave y el público tiene que aplaudir cada movimiento de cada luchador que están haciendo, así como lo estamos viendo el Jalapeño Asesino. Oh, es impresionante la variante que está haciendo y creo que Tolentino no puede escapar y lo único que están haciendo ese tremendo crucifijo que creo que no tiene ni la mano en movimiento para salir de esta variante y la que le está aplicando y creo que viene Tolentino también a tratar de culminar al Mini Jalapeño Asesino con esa tremenda tablita. Eso, incluso ahí está iniciando el conteo y dice uno, y dice dos, y ay, por poquito incluso pensé que le iba a dar un golpe, pero ¡oh! Se está defendiendo. Ahora sí que lo tiene en la misma esquina. Tolentino, pues defiéndete, por favor. Y ahora sí, dime, Jos Daniels. Oye, a todas las personas que quieren ver más lucha libre a través de Selección 11, síganos por YouTube, tenemos diferentes contenidos, tenemos contenido también por parte de Barra Libre, este martes tendremos a Anubis, tenemos también a Killer Trip y tenemos también a Consagrado en este gran programa. Tremendo raquetazo que le suena el mismo Mini Jalapeño Asesino al mismo Tolentino y creo que aquí va a acabar todo porque viene, se ha tragado el esquinero. ¡Oh! Ve nomás cómo se ha ido de filo. Y no se la puede creer, mi jalapeño. Ahí lo tenemos. Ve. Como que dice. Como que se emocionó y se fue de filo. Pero incluso el mismo Rufián le dice: cálmate, amigo, cálmate para que pues no pase ningún problema. Pero ve nomás, mi estimado Jos Daniels, qué bueno que lo dices y agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. También recordarles que el martes es lo de Barra Libre, de su podcast preferido, y próximamente estamos planeando que ustedes, si no tienen la plataforma de YouTube o la plataforma de Facebook, también lo puedan disfrutar desde Spotify totalmente gratis. Sí, creo que sí, se da impresionantemente y creo que ahora vemos un Mini Jalapeño Asesino un poquito agobiado, lastimado después
de que se estrellaba sobre Esquinero, pero ahora vemos que se van a enfrentar entre Tolentino y Minijela Piña Asesino, y créeme, como tú lo comentas, sí, tenemos contenido por parte de Ben, entrevistas exclusivamente de lo que se está viviendo dentro de la arena GDL, donde ustedes lo pueden encontrar por parte de YouTube, que no se ve en Facebook. Y vemos que se están jugando el toma y daca, toma y daca. Gracias por acompañarnos a todas las personas a través de Lucha Libre Selección 11. Saludos para Isabel Cortés, que nos está viendo, y también para Rubén Salazar. Muchísimas gracias, a todas las personas que nos están viendo. Y ahora sí que Tolentino se está recuperando. Ya el jalapeño lo está teniendo como quiere. Lo lleva hacia un lado. ¡Oh! Ve nomás ese movimiento que lo tiene. Y le dice al mismo público: lo repetimos, claro que sí, da lo tuyo. Y se vuelve a repetir. ¡Ah! No, 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 cuidado, cuidado. Oye, inmediatamente, créeme que lo que estamos viendo es impresionante lo que está haciendo Tolentino, y el control de tres, muy, y así es como termina y se lleva esta caída el mismo luchador Tolentino, que viene portando un rojo sangrón, ¿no? Un rojito medio sangrón, como que vino preparado con todo. Ahora sí que esto se llevó a cabo de la segunda caída, bueno, la primera caída. Ahora sí vamos a continuar con la segunda, esta es la segunda caída. Segunda caída, así vemos que se están llevando la mano, y parece que este luchador Minijela Piña Asesino ha enloquecido, está enloqueciendo. Inmediatamente este luchador, creo que lo vuelve a golpear, lo engañó, y creo que aquí vemos que no hay carnalismo, no hay hermandad, no hay nada sobre el mismo Tolentino, y creo que Minijela Piña Asesino lo que tiene es orgullo. El mismo orgullo que en ocasiones a uno como persona lo ciega. Esperamos que no sea así con él, pero ve nomás cómo lo está torturando. No sé tú, pero si tuviéramos al lado al buen Alberto, hubiera dicho que es foul y que sepa qué. Ah, no, mentira, es al revés, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Oye, creemos que estamos viendo sobre este cartel a todas las personas que nos están viendo. Tendremos un gran cartel de lucha libre. ¡Oh, impresionante lo que estamos viendo! Tendremos un gran cartel donde tenemos a Machine Rocker y Sean Rocker en la lucha superestelar. Así que no se lo pierdan, acompáñanos en esta tarde, en este momento. Igual, si no pueden llegar a alguna arena, no sé, a la que sea, si no tienen algún compromiso además, acompáñenos, quédense con nosotros, porque lo estamos transmitiendo desde Facebook, y bueno, una parte muy importante, si ustedes contratan paquete de datos, no les cobran, no se gastan en Facebook, ¿verdad? Sí, creo que sí. Inmediatamente vemos esta patada en el abdomen donde lo golpea el mismo Minijela Piña Asesino. Créeme, se le ve, creo que al Minijela Piña Asesino, el orgullo, ¿no? Y creo que le estamos viendo la estrangulación. Inmediatamente viene con ese lazo y lo deja muy mal. Y creo que se ha adueñado del mismo cuadrilátero. El público incontento, ¿no? Porque hemos visto que este Tolentino maneja al estilo de la arena Roberto Paz. Patadas en cascada que lo deja muy mal al mismo Tolentino. Patadas, ¿para qué las quiero, mi host Daniel C? Porque incluso ahorita lo acaba de sacar del mismo ring. Ahora sí que se está recuperando. Rufián le empieza el conteo. Incluso ahí vemos a Jalapeño, que se está acercando a las mismas cuerdas. Pero oye, aprovechando ahorita un buen momento, también recordarles que en la página de Facebook de Celegonce, recuerden apoyar, dejar su like, compartir en todo momento, ¿eh? Sí, creo que sí, ayúdanos a compartir y dar like. Y si ustedes, ¿qué les está pareciendo esta lucha? Ayúdanos a compartir y comentar a todas las personas que nos están viendo, que son muy importantes sus comentarios, y también los like y las compartidas, para que más personas vean que hoy hay lucha libre a través de Selección 11. Inmediatamente vemos que Jalapeño Asesino se está yendo por ese pie izquierdo, ¿no? Como que ya le encontró maña, ya le vio como con cara, el punto débil, le vio con mala cara, pero ve nomás, Tolentino ni siquiera se puede recuperar de lo que está sucediendo. No sé tú, Jos, pero yo veo que está bastante difícil de que se pueda recuperar de estos movimientos, pero ¡oh! Ve nomás ese lance que le da en todo el pecho al mismo Jalapeño. Oye, el karma existe, el karma existe, y ya vemos que Tolentino se ha recuperado. No al 100%, pero vemos la recuperación de este luchador. Vemos la agilidad que Tolentino está aplicando. Inmediatamente lo lanza inmediatamente por encima de las mismas cuerdas y del mismo ring. Y creo que se ha quedado sin aire el mismo Jalapeño Asesino. Está buscando algo más. Viene con ese codazo hacia el mismo Jalapeño Asesino. Queda muy agobiado, muy lastimado. Y Tolentino lo va a llevar para culminarlo y terminar con esta caída. Para culminar con todo y esto y más, ve nomás ese movimiento, ¿acuerdas? Con esa patada que lo recibe en el mero estómago,
Pero bueno, a ver si que se pudo lo que se pudo hacer. Ese contraataque que vimos del mismo Tolentino fue bastante hermoso. Pero bueno, ahora sí que el mismo Jalapeño está retomando las andadas y se estaba adueñando esta misma lucha. Sí, inmediatamente iba a hallar con ese tremendo suplex entre el mismo esquinero, y creo que ahora sí se va a acabar todo. Esto va a culminar el conteo de 3, 1, 2, y creo que 3, así es como termina esta caída. Y así es como lleva la victoria Mini Jalapeño Asesino. Así es como lo marca el mismo Rufián, y creo que se ha ganado el odio el mismo Mini Jalapeño Asesino, porque veremos más lucha libre, y creo que vamos inmediatamente con la siguiente caída sobre esta lucha. Así es, vamos a iniciar con la tercera caída. Aquí se va a definir en todo, tanto Jalapeño como Tolentino. Vamos a ver qué es lo que sucede ante todo esto. No sé tú, pero la verdad yo lo veo bastante a Jalapeño. Sí se ha movido bastante, sí ha hecho de todo, pero ¿qué podemos decir, eh? ¿Qué podemos decir? José Daniel, vemos cómo lo levanta, lo lleva hacia la misma lona con ese choque de espaldas. Bueno, con esa doble espalda, y empieza el conteo y dice uno, y dice dos, y nada. No se puede acabar así tan rápido, señores. Eso no sucede ni aquí, ni en Japón, ni en ninguna otra parte. Sí, en ningún lado puede pasar eso, porque ya vemos que ahora sí, el mismo Jalapeño Asesino creo que viene con la misma tentación, ¿no? De terminar y acabar con todo. Y creo que esto me recuerda mucho al mismo Jalapeño Asesino, el primero que salió. El primerito, y ahora sí que inicia el conteo y dice uno y dice dos, y por poquito se finalizaba la lucha. No sé tú, pero esta lucha ha estado bastante rápida, ha sido muy muy rápida. Esperamos que las siguientes luchas no sean así, esperamos que no, pero bueno, más cómo lo acaba de sostener. Ahora sí, creo que lo puede llevar a culminar con ese movimiento, lo que ya lo lleva hasta la lona, y empieza el conteo y dice uno y dice dos, y nada, nada de nada. Como que en ocasiones quiere golpear al luchador, no sé tú, pero el mismo Rufián hace movimientos medio bruscos, ¿eh? Sí, movimientos muy bruscos, y creo que no sé si el mismo Rufián va a estar con este luchador. Un saludo para Gente 2000, que dice un gran saludo, un gran abrazo también. Y vemos que Tolentino le va a soltar un raquetazo, y creo que lo está preparando. Pero ve nomás esas cámaras, si estuvieron funcionando bien, pues al 100, ¿eh? Pero ¡oh! Tijerazo que nos sorprende, que lo lleva hasta las cuerdas. Ahora sí que el mismo Rufián le está diciendo recupérate, pero no. Ahora le está dando una machacada con con una zapatiza. Lo lleva de un lado al otro con ese juego de cuerdas. Lo está sosteniendo, y una quebradora que yo creo que ahora sí lo va a culminar. Sí, lo va a culminar ahora sí. Creo que esto va a volver a hacerlo con esa quebradora. La tercera, la vencida. Y creo que va a tratar de llevarlo hacia la lona. Y creo que fue muy pronto para ese conteo de tres, para el mismo Jalapeño Asesino. Y Tolentino muy desesperado de terminar ya esta lucha. Sí, incluso le comenta como al referee, le dice, cuéntale, pero rápido, 1, 2, 3 y ya se acabó. Pero no, esto no se puede acabar así rápido. A ver si que lo está sosteniendo y dice 1, dice 2 y dice nada. Ah, no, no sé tú, pero sí está contando bastante lento, José Daniel. Oye, a todas las personas que nos están viendo, ayúdanos a compartir para que nosotros podamos transmitir más eventos de Arena GDL. Ayúdanos a compartir y también a comentar para que más personas vean más sobre estos eventos de lucha libre, sobre este evento que hoy estamos transmitiendo de nueva generación de lucha libre, donde vemos que ya Tolentino va a llevar a su oponente hacia el final, y creo que está preparando algo muy bonito, y creo que va a ser un 450 o un mortal. Pues la verdad no lo sabremos, mi estimado host, pero sí, la verdad agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. Y ahora sí que se acaba de recuperar, pero no, lo acaba de tomar. ¡Oh! ¡Qué nomás, mi host Daniels! Le acaba de aplicar un tremendo suplex, y así viene el conteo de 3, y ahora sí han impresionado al mismo Tolentino, y ahí vemos a este luchador Mini Jalapeño Asesino, que se lleva la victoria simplemente con un suplex alemán, terminando esta lucha, donde veamos un Tolentino muy desesperado terminando con Mini Jalapeño Asesino. Pero creo que la desesperación provocó que el mismo Mini Jalapeño Asesino terminara con el mismo Tolentino, y así culminar esta gran lucha, donde estamos viendo este primer cartel entre estos luchadores. Y creo que viene algo muy importante en la siguiente lucha que veremos a continuación, donde veremos que esta lucha va a dar mucha chispa, y creo que la programación será
impresionante. Vale, de acuerdo, mi estimado José Daniel. Muchísimas gracias a todas las personas. Recuerden que todo esto se llegó a vivir en algún momento en la Arena GDL. Recuerden, los sábados es una cita muy importante estar en la Arena GDL para disfrutar lo nuevo de lo nuevo. Y ya otra cosa muy importante, los domingos es para reanimar. Reanimar los momentos que se llevaron o se llevaron a cabo en la Arena GDL. Muy importante esto, gente. Recuerden que no estamos totalmente en vivo porque obviamente ahorita es de día. Ahí es de noche, ¿verdad, Jos Daniels? Exactamente. Oye, estamos viendo una lucha de desventaja, ¿eh? Donde vemos que amenaza a Negra Junior y al mismo hijo del Mosco, X-Fly. Creo que este luchador que es nieto del mismo Araña Atómica y este luchador que viene también de una dinastía, el hijo del Mosco, X-Fly, y amenaza a Negra Junior, están en contra del luchador nuevo Titán que se ha convertido en un ídolo de la Arena GDL. Ídolo de ídolos, incluso ahí estamos viendo que se encuentra, como tú lo dijiste, es Titán, nuevo Titán, discúlpeme porque ya hay un Titán, obviamente, pero nuevo Titán se encuentra dando lo suyo, también nos está acompañando el referee Zamorita, y pues venga, estamos viendo que le está diciendo que si se rinde, si no se rinde, lo está torturando, como que le quiere romper la máscara, pero el mismo Titán no se deja, Oye, es impresionante, la variante que ahorita acaba de complicar al mismo nuevo Titán. Amenaza a Neo Junior, venía como surfeando en ese movimiento y ahora nuevo Titán lo está llevando ahí con esta tremenda variante de cruceta. Creo que le dice el Zamorita, creo que no se rinde y creo que estos luchadores, no creo, son los luchadores nueva generación de lucha libre, donde vemos que los ídolos de lucha libre aquí se crean los luchadores para llegar a las luchas superestelares. Las luchas superestelares, incluso anteriormente pudimos ver a Nuevo Titán en un evento que próximamente nos gustaría compartírselo, ya está en proceso de edición y demás, pero para que ustedes puedan disfrutarlo de un evento super espectacular de Bárbaro Cavernario. Sí, un Bárbaro Cavernario que vino y pasó por aquí, por la misma Arena GDL, enfrentando a un Rayman, un Gallo y a muchos luchadores, carteles que vienen importantes mentes. Que si ustedes no lo han visto, lo van a ver aproximadamente en las próximas semanas aquí a través de Lucha Libre Celo 11 y también asistir a las arenas de Lucha Libre así como la Arena GDL y ver esos luchadores y tomarse la foto con los luchadores. Así es, y recuerden que este lugar es totalmente familiar para todas las personas, pero ahora sí que estamos viendo cómo mismo el hijo del Mosco, X-Fly, está ingresando y está buscando la manera de cómo torturarlo. Ahí lo tiene, lo va a llevar a la lona, lo está sosteniendo, le está diciendo que si se rinde o si no se rinde, esa variante que le está aplicando, pero el mismo, el Titán no se deja, está buscando la manera de cómo recuperarse, de buscarle la maña, pero no, el hijo del Mosco lo lleva hasta la lona y una vez más, lo está preparando. Ahora sí, ¿qué es lo que hará Jos Daniels? Viene con un estilo de cangrejo, muy lejos de las mismas cuerdas y también muy lejos del mismo camarógrafo. Y creo que ahí vemos que el mismo el hijo del Mosco le llueve unas tremendas patadas, como que si fuera una tapatía, ¿no? Una bailada tapatía de estos luchadores, el hijo del Mosco, X-Fly, que ha enfrentado y ha estado en la Arena Naucalpan en diferentes lugares y creo que ha creado muy bien su propio destino. El destino que uno ha dejado marcado, pero ¡oh! Ahora sí que el hijo del Mosco está reinando. En este momento, no, Titán se encuentra en serios problemas, en serios aprietos. Está buscando la manera como de recuperarse, pero no sé, la verdad tú, esto se está poniendo bastante complicado y se está saliendo de control porque estamos viendo que están ingresando las sillas. Oye, creo que se ha convertido el gran caos, estamos viendo el caos sobre esta lucha donde vemos que el hijo del Mosco X-Fly creo que trae la lucha libre en las venas, ¿no? Corre por sus venas, lucha libre extrema y creo que este luchador en todo momento lo vamos a ver utilizando inmediatamente. Inmediatamente, yo creo que Nuevo Titán se va a quedar sin una descendencia, sin hijos, para ser exacto. Pero bueno, creo que lo están preparando para otro movimiento similar. Pero no, ahora sí, se están metiendo con la máscara, la están rasgando, se la van a quitar, se la quieren romper. ¡Oh, ve! No tiene piedad, no le tiene ninguna paciencia al hijo del Mosco a Nuevo Titán. Oye, esto es lo más preciado, ¿eh?
que hemos visto por parte de la lucha libre, una máscara, ¿no?, de un luchador, y creo que se está metiendo con algo muy preciado, que así inició un luchador y así ha tapado su misma cara para dar este personaje de lucha libre, y creo que esto va a crear una rivalidad en las próximas semanas hacia el hijo del Mosco, X-Fly, y también Amenaza Negro Jr., a este luchador nuevo titán que está siendo masacrado, agobiado, está siendo lastimado, le están haciendo de todo, ¿no? De todo, un poco de todo, pero esto la verdad está bastante brutal, porque no le veo futuro hacia nuevo titán. Perdóname por ser un poco pesimista, se podría decir, pero esto se está poniendo bastante feo. Oye, sí, este nuevo titán, que es una lucha de desventaja, ¿no? Dos contra uno. Exacto. Donde no vemos a nadie más que la ayude. No, está totalmente solo. Y esto no solamente es arriba del ring, sino que esto se está saliendo de control. Estamos pasando por los pasillos. Incluso ahí estamos viendo los aficionados que le está diciendo que otra y otra. Y ahora sí que lo está pisando, lo está pateando, le está dando un poco de todo. Oye, los mismos aficionados que están apoyando a Nuevo Titán y creen que es incrédulo, ¿no?, lo que está pasando sobre esta lucha, donde vemos que Nuevo Titán por momentos anteriores chocaba con un aficionado, pero se ha comido el mismo esquinero, y creo que Nuevo Titán no sabe dónde está, y creo que le han subido ese sillazo. ¡Oh, menos más! No, José Daniel, creo que el día de mañana no se va a levantar. Bueno, en su momento no se llegó a levantar durante unos 2-3 días, pero pues ¿qué podemos hacer? Esto está bastante fuera de desventaja. Incluso el mismo referee ni siquiera está haciendo nada. Creo que solamente subo de adorno. Oye, los tres luchadores tienen gran experiencia, ¿eh? Tienen gran experiencia porque vienen de familia de luchadores, ¿eh? Un hijo del Mosco X-Fly, un nuevo titán, una Amenaza Negra Junior. Creo que estos luchadores traen la sangre viva por la lucha libre, y así vemos que Amenaza Negra Junior, este luchador que lo vimos por parte Arena Jalisco, de diferentes arenas, Roberto Paz, y siendo campeón de Sinaloa. Hay que recordar muy bien, incluso Amenaza Negra Junior, ve nomás esa plancha mortal que está dando, y empieza el conteo, que dice 1, 2 y dice 3, y no, okay, espérame, es que no alcancé a ver bien, camarógrafo, por favor, hay que grabar bien todo. Oye, y le dice el hijo del Mosco, permíteme, al mismo Zamorita, que esto no ha acabado, y creo que todavía quiere continuar un poquito más, ¿no?, la continuación por parte de Nuevo Titán, y creo que se lo agarra y viene el hijo del Mosco, tremendo bofetón que le ha sonado, también hacia el mismo pecho, patada de Hot Sleep para el Nuevo Titán, esa tremenda patada, y ahora sí, Amenaza Negro Junior, tremenda Hot Sleep que lo ha mandado a dormir. Y ahora sí que se puso a roncar y dice 1, 2, y nada, le dice, espérame, todo a su tiempo, como era un amigo, todo a su momento. Pero creo que esto, dejando de lado de todo su momento, el mismo hijo del Mosco y Amenaza Negra Junior la tienen contra él, lo quieren ver sufrir, que llore el mismo nuevo titán. Sí, créeme que lo que estamos viendo, creo que Nuevo Titán se está enfrentando a dos luchadores, ¿no? A dos luchadores como el hijo del Mosco, que ya ha enfrentado a varios luchadores por un campeonato, ¿no? Y creo que ahí viene el Mosco, le está dando con todo una y otra vez, y creo que se está yendo por donde está la porra del Nuevo Titán, creo que provocando un poquito ese sarcasmo, ¿no?, hacia los mismos aficionados que le van al Nuevo Titán. Le está dando con todo, incluso no estamos viendo unas imágenes muy, muy claras, estamos viendo la espalda, ahora sí ya estamos viendo las imágenes claras, muchísimas gracias, camarógrafos. Ve incluso cómo le está casi destrozando la misma máscara. ¡Wow! Y ya lo está llevando con todo, se está preparando. Ve, no, la verdad, esto está sumamente fuerte, mi estimado José Daniel, perdóname por lo que digo, a lo mejor tú me dirás que soy técnico no lo soy, pero velo el pobre muchacho, 2 contra 1, esto no se puede. Muy cansado, sudando el sudor de gota, y el nuevo titán, la estrangulación, entre las mismas cuerdas, creo que esperaremos que vea algo impresionante, que nos impresione el nuevo titán, y que se recuperara, ¿no?, y enfrentar a esos dos luchadores, porque vemos que Nuevo Titán no puede salir en esta cuna de lobos. No, creo que al momento de que se subió al ring, se firmó su condena, su muerte, como le puedas decir, José Daniel, pero ahora sí que me están buscando la manera de cómo torturarlo. ¡Ey, cuidado! ¡Hasta ya le quieren quitar las mallas! ¡Ya lo están desnudando! Creo que esto es una falta de respeto, creo que el hijo del Mosco es el que está haciendo todo este tipo de cosas.
acoso para el mismo nuevo titán. Ahora sí que, no sé tú, José, pero en un momento yo dije, no, ya, espérate, o sea, yo sé que es lucha, lucha libre, pero eso de ya empezar a quitarse las mallas y todo, eso ya está fuera de serie, ¿eh? Sí, eso ya es un poquito más fuera de serie. Vemos que este nuevo titán, podríamos ver que se levantara un poco, ¿no? Y diera con todo, pero parece que todo lo contrario, porque el hijo del Mosco le sigue dando una y otra vez. Este luchador que me recuerda mucho al Mosco Fly, ¿no? En aquellos eventos de la rebelión de los perros del mal. Ya hace bastante tiempo, mi estimado José Daniels. Digo, para no ser exacto, incluso ni siquiera lo recuerdo. Créeme, no lo recuerdo. Ya ha pasado mucho tiempo de que se vivía unas grandes y fabulosas luchas en aquel entonces. Sí, en aquel entonces donde recordamos aquellas luchas épicas, ¿no? Donde veíamos a un hijo del perro guayo y a muchos luchadores. Y así vemos que una vez más lo van a llevar entre las mismas cuerdas, resortea. Viene nuevo titán, ahora sí ha respondido, porque no había respondido en nada. Patas en cascada hacia nuevo titán. Pero ve nomás ese contraataque que le está dando el mismo hijo del Mosco. Se está, a lo mejor lo tomó un poco tonto, pero no, patadas en cascada que los acaba de sacar del mismo cuadrilátero. Ve ese esa recuperación que le dio, es respetable. Yo la verdad no creía que se pueda recuperar de todo esto. Ve nomás cómo se está preparando para el vuelo. Tremendo vuelo que acaba de hacer, y creo que el caos sobre abajo del cuadrilátero, vemos que está muy lastimado. El hijo del Mosco alcanzó a salvarse, ¿no? Alcanzó por un pelito de gato negro, se alcanzó a salvar de ese lanzamiento. Ve, incluso, no, amigo, ahora sí que... ve nomás, es impresionante todo esto, José Daniels. Si lo vemos de esta manera, es un luchador contra los dos... Y ahora sí que a uno lo acaba de derrotar de un solo movimiento, y el hijo del Mosco, ahora que está arriba del ring, creo que está en serios aprietos, porque con tan solo un movimiento se encuentra como bastante presionado. Sí, creo que sí, creo que ahí vemos ya tratando de recuperarse esta amenaza Negro Junior, este luchador que en todo momento, ¿no?, viene con todo hacia Nuevo Titán, pero ya vemos que Nuevo Titán viene ahora con una silla, y el Zamorita, ¿qué está haciendo? No lo deja... pues ni utilizar la silla ni nada. Un gran saludo para Sharkboy, que nos está viendo. Francisco también nos está viendo. Un saludo y Amenaza Negra Junior. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Les agradecemos muchísimo. Y ve nomás, incluso hace unos momentos vimos cómo Zamorita le quitó la silla. Le estaba diciendo que no se puede la silla. Pero hace unos momentos, ¿cómo fue posible que el hijo del Mosco sí lo dejaste con la silla? Pero ve nomás esas patadas que las acaba de esquivar. Y también mandamos un saludo para Omar Martínez Mosqueda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y vemos cómo Nuevo Titán se está recuperando. Va de un lado al otro. Lo lleva hacia la lona. Se está recuperando. Velo. Ahora sí que lo está teniendo con todo. Con ese juego de espaldas. Lo está llevando y lo acaba de sacar del mismo ring. Oye, gran recuperación y agilidad. Viene Nuevo Titán. Inmediatamente viene con quebradoras al mismo Amenaza Negra Junior. Y ahora sí, Nuevo Titán lo van a volver a aplicar con esa quebradora. Gran recuperación de Nuevo Titán. En momentos anteriores veamos que no respondía en la lucha, pero patada inmediatamente que viene respondiéndole. Y ahora sí va a culminar todo con este tremendo movimiento, que ahora Nuevo Titán viene a masacrar al mismo Amenaza Negra Junior. Lo está masacrando, incluso le está diciendo, ¿te rindes o no te rindes? Incluso el mismo Zamorita le dice, no, ¿sabes qué? No se está rindiendo. ¡Oh! Espérate, Zamorita, ¿qué está pasando? Ya no entiendo, ¿de cuánto fue el billete? Platícanos, Zamorita. Oye, esa risa, ¿no? Dice todo la de Zamorita, esa sonrisa. Y ahora sí, creo que Nuevo Titán se había dado algo en esta lucha. Creo que todo se ha acabado, porque esa paliza que le están lloviendo, patadas y patadas. Y créeme que lo que estamos viendo, un nuevo titán que respondía muy bien. Momentos anteriores no respondía en la lucha y ahora está respondiendo. Y creo que le cortaron la inspiración el mismo Zamorita. Le cortó con todo, creo que Zamorita fue la gota que derramó el vaso para que ellos, el bando rudo, pudiera recuperar esta lucha. Pero incluso... no sé qué es lo que se estaría preparando, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo tiene! ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Es luchador? Sí, es luchador, ¿verdad?
Oye, sí, creo que sí va a ser un luchador, pero es una persona no identificada. Creo que estamos viendo algo contrariamente. No sé qué está pasando, no sé quién es, de dónde salió, pero creo que viene a salvar a nuevo titán. ¡Tremendo tope que se ha aventado el nuevo titán! Y las sillas acaban de quedar tiradas por todas partes. Ahí estamos viendo el hijo de Mosco, está en las mismas bancas. Pero la verdad me intriga quién es, cómo se llama, de dónde salió, que es bueno, es malo, qué está pasando, José Daniel. La verdad me quedé fuera de serie. Oye, ese luchador que acaba de salir me recuerda a alguien, no recuerdo su nombre, pero creo que no sé dónde ha quedado, pero creo que es impresionante. Creo que viene a salvar al nuevo titán. Nuevo titán se ha recuperado muy bien después de la intervención sobre este luchador y la tremenda paliza que le va a llover ahora al hijo del Mosco X-Fly, a este luchador hijo del Mosco X-Fly. Así es, ve nomás, creo que está en un punto en el cual no alcanzamos a ver muy bien, pero sí, está en la azotea, ve nomás, ¡oh! ¡Ese vuelo! ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo puedo creer! Gente, no lo puedo creer, esto está fuera de serie, no solamente viene a ayudar a nuevo titán, sino que también viene a hacer los movimientos prohibidos desde las alturas, tomando las alturas. También agradecemos mucho a Medina Rey Solitario, muchísimas gracias por acompañarnos y dice saludos desde México. Qué buena, de Mexicali, discúlpame, qué buena lucha, muchísimas gracias, espero que te guste. Y vemos cómo esto acaba de culminar, Jos Daniels, acaba de estar el conteo de 1, 2 y 3. Oye, me he quedado impresionadamente, quiero saber quién es este luchador, de dónde salió, cómo se llama, a qué viene, por qué se metió, ¿no? Creo que no sé si es uno de los luchadores que están a punto de debutar, pero así vemos. Creo que Nuevo Titán se llevó la victoria después de un gran milagro que vimos de la intervención de este luchador no identificado y que no sabemos quién es. Es correcto, José Daniel, si incluso estuviera súper bien que nos puedan regalar algunas palabras el mismo luchador, no sé, que pueda decir algo, pero bueno, esperemos que sea así. Incluso ahorita, por parte de Agente 2000, Rompemadres de Tijuana, una pregunta, ¿es hijo del Mosco o es el mismo que lucha hace rato en Tamaulipas? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos, nosotros estamos intrigados, queremos saber quién es, estamos bastante intrigados. Incluso sí, vamos a escuchar las palabras de ellos, así que vamos a guardar un poco de silencio.
Inmediatamente ya vemos que esto se ha descontrolado. Ya vemos que el hijo del Mosco, X-Fly, ha arrebatado la máscara de este luchador desconocido que llegaba inmediatamente a intervenir en esta lucha de desventaja, ¿no? Y oye, y comentamos también a todas las personas que nos están viendo, un gran saludo también para Jorge Alejandro Vázquez Enrique, que nos está viendo, un gran saludo también, que estuvo trabajando con nosotros unos momentos aquí a través de Lucha Libre Seleconce. Sí, agradecemos a todos, a todas las personas que nos están acompañando, agradecer a Jorge y demás, pero ahorita acabamos de escuchar unas fuertes palabras, ¿eh? Incluso empezaba a mencionar que si lucha extrema, que si no lucha extrema, pues vamos a ver qué sucede, ¿eh, José Daniels? Sí, creo que sí, creo que viene algo muy, muy impresionante, ¿no? Comentaban que venía lucha extrema, venía el hijo del Mosco X-Fly, tiene la gran experiencia sobre esa lucha, Amenaza Negra Junior también está en su momento, y creo que Nuevo Titán y el luchador desconocido, desconocemos de dónde viene, dónde ha luchado, pero veremos esa lucha próximamente, quién, cómo se dio esa lucha y qué pasará, ¿no? A través de aquí Selección 11, usted no se desconecte, siga viéndonos a través de Selección 11 y sigue disfrutando de estas luchas que se vivieron a través de Arena GDL y aquí en Selección 11, que se las transmitimos para ustedes y les traemos estas luchas para ustedes en vivo, en directo, y que nos regalen un like y ayúdenos a compartir para que más personas vean más lucha libre y también esos eventos de lucha libre. Es correcto, mis amados José Daniels, ahora sí que pudimos saber de este, creo que sería como una pequeña cosa de este luchador desconocido, pero ahora sí que ya sería en otro domingo de ¿cómo le podemos decir? De nostalgia, de resurgimiento, porque vamos a revivir esos momentos bonitos. Pero bueno, ¿qué más da, mi estimado? Vamos a continuar con esto, con este evento que se vivió anteriormente. Incluso estamos viendo con la primera caída de la tercera lucha que se vivió. Aquí pudimos a contemplar a un Rudy Santana, Sí, tenemos aquí a un Rudy Santana junto con Roberto Paz Jr. y haciendo compañía en contra de sus contrincantes, que es Aero Extreme y el Indio Cherokee. Oye, el mismo Aero Extreme y el mismo Rudy Santana tienen una rivalidad muy amena, y creo que estamos viendo próximamente una lucha de más de cabellera contra cabellera entre el mismo Rudy Santana y Aero Extreme. Mientras tanto, ya vemos que Indio Cherokee y el mismo Roberto Paz Jr. ya se están enfrentando, están empezando ya las hostilidades de esta lucha, y el mismo Roberto Paz Jr. viene culminando sobre esta lucha, y muy lejos de las mismas cuerdas lo aleja este Indio Cherokee. Ve nomás como el mismo Indio Cherokee, pues está bastante complicada esta situación, pero incluso vemos cómo se está recuperando, lo lleva hasta la lona, busca la manera de también recuperarse y lo está dando. ¡Oh! Esos movimientos rapidísimos, esto está bastante brutal, cómo se defiende, raquetazo, bueno, como que la manotea, lo empieza a golpear, y el rufián le dice, ¿qué onda? Tengan su sana distancia, tengan cuidado, porque ahora sí, pónganse de acuerdo, Oye, ni siquiera también lo hace el mismo Bruce Lee, ¿verdad? Pero ya vemos que el mismo Roberto Paz Junior le daba con todo, raquetazo de raquetazo al mismo Cherokee. Y oye, este Cherokee que ha sido también el rey del raquetazo en la arena, Roberto Paz, inmediatamente viene el mismo Roberto culminando con esa tremenda variante, y creo que le está sacando un poquito, ¿no?, de la escuela de la arena Roberto Paz y la escuela que él ha aprendido. Así es, de cariñito por el Roberto, ¿no? El Robert. Pero ve nomás el Indio Cherokee, cómo se está recuperando, cómo lo está obteniendo. Velo. Le está diciendo que si se rinde o no se rinde, lo está tomando el pelo, bueno, del poco pelo que queda. Pero ve, el Rudy Santana le dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Aquí yo soy el que mando.
Oye, este Rudy Santana, ¿no? Que tiene una rivalidad con el mismo Aero Extreme, que no ha culminado, ¿eh? No ha culminado esta rivalidad, donde vemos que vienen con todo y creo que un tremendo equipo, que ahora estamos viendo que el Cherokee tiene una gran rivalidad con el mismo Roberto Paz Jr. Desde la arena Roberto Paz en el WG, y creo que hoy lo estamos viendo aquí en la arena GDL, esta rivalidad que lo estamos viendo en esta lucha. Sí, verdad, estas rivalidades se están llevando a cabo, pero así que, velo, cómo se baja del ring, pero bueno, una vez más, va hacia adentro. Ahora vamos a ver la participación de Rudy Santana. Ah, no, mentira, discúlpeme, gente, discúlpeme, estamos viendo que el mismo Roberto Paz está incorporando con el Indio Cherokee, pero creo que, bueno, no sé tú, pero como que tiene un poco de rivalidad el Indio Cherokee con Rudy Santana. Sí, creo que sí, creo que estamos viendo un gran choque, ¿eh? Y vemos que ahora sí, la zancadilla que se lo ponen a Roberto Paz Jr. Y viene con todo, ¿eh? El mismo Cherokee. Y ahora sí, creo que el karma existe, le pone presión a la misma llave. Y creo que le ha encontrado el punto débil Rudy Santana. Ve nomás. Incluso el mismo Rufián está diciendo, ¿qué onda? Aquí solamente uno contra uno, no dos contra uno, ni tres contra uno, no, nada de eso. Pero velo, Rudy Santana acaba de ingresar, el mismo público aclama su nombre. Ve nomás, Aglemus ahí lo está obteniendo. Sí, creo que ahora sí viene el enfrentamiento de Rudy Santana. Ahí tiene sometiendo al mismo, ahora Extreme está sometiendo al mismo Rudy Santana. Y creo que la sumisión que está aplicando, y creo que lo está sometiendo ahora sí, la variante que ahora no se puede salir Rudy Santana. No, creo que no se puede soltar. Ve, esto está bastante fuerte, ¿eh? Todos los movimientos que le está dando, lo está torturando, se logra liberar, lo lleva hasta la lona, una vez más, se levanta, se recupera. Esto está bastante rápido, ¿eh? Es muy rápido a diferencia de otras luchas. Sí, es muy rápido lo que estamos viendo. Ya viene Roberto Paz Jr., tremendo lazo, le daba un boquetón a todos los demás que están arriba del cuadrilátero, y ahora sí, se está dividiendo, ¿no? Ahora se está dividiendo, lucha arriba del ring y abajo del ring, y viene Rudy Santana con ese tremendo antebrazo que ha culminado al mismo Aero Extreme, y por otro lado también Roberto Paz Jr. tratando de golpear al mismo Cherokee. Está haciendo de todo, estamos aquí obteniendo diferentes ángulos. Como un ejemplo, estamos viendo cómo Rudy Santana está torturando a este luchador, pero no logramos ver por parte del Indio Cherokee y también de Roberto Paz Jr., ¿eh? La verdad no podemos saber qué pasa, lo está mordiendo. ¿Sí viste? Se está volviendo caníbal, como que está haciendo las mismas de Cavernario Galindo. Oye, y con los mismos dientes, ¿eh? Ahí le está tratando de abrir un poquito la misma cabeza. Y creo que Aero Extreme, muchas heridas que ha tenido en la misma cabeza, con muchas batallas de lucha libre, ahora Rudy Santana las quiere reabrir, ¿no? Sí. Y recuerden que también esto de la lucha libre no es un juego, es una profesión, es totalmente un deporte, y hay que darle su debido respeto hacia todo esto. Pues obviamente los mismos luchadores se lastiman, y de todas partes, claro que sí. Oye, un gran saludo también para nuestro compañero Alberto Enrique, que no se encuentra con nosotros, pero próximamente va a estar aquí con nosotros también, a Johnny Martínez, que nos acompaña cada semana en las entrevistas. Así es, recordemos que Johnny Martínez siempre está apoyándonos con lo de las entrevistas, y esperamos que próximamente se venga a narrar con nosotros para que él nos pueda platicar su experiencia y sobre todo su manera de narrar. Sí, creo que sí. Ahora vemos a este Rudy Santana con la camiseta bien portada de los Perros del Mal, donde vemos que Roberto Paz Jr. Trata de estrangular al mismo Cherokee. Cherokee muy lejos de la salida de las cuerdas, pero creo que ya vemos que impresionantemente el conteo del mismo Rufián, que ha respondido, que todo momento no habíamos visto que responda el Rufián hacia estos luchadores, antebrazo que le da, y creo que Aero Extreme tratando de recuperarse, ¿no? Por el otro lado. Así es, correcto. Incluso hay que dejarlo muy claro, Rufián, porque lo dicen que es Zamorite, que decimos que es hipócrita, pero no, Rufián. Ahí lo tenemos. Velo como Rudy Santana por parte de Roberto Paz Jr. están tomando las riendas del ring, están dando lo suyo y están buscando la manera como torturar, pero velo, como que el mismo Rufián se lo toma como de juego, ¿no? Sí, se lo agarra como que si fuera cotorreo. ¡Ay! ¡Cómo le está haciendo! ¡Uy, cuidado! Fuertes imágenes, hasta incluso a mí me dolió, yo que tú hubiera quedado todo cachetón.
Ya se hubiera quedado un poquito cachetón, pero ahí viene con esa quebradora y viene el conteo 1, 2 y 3 y así Roy Santana con una sonrisa termina esta caída. Es correcto, mi estimado Jos Daniels, lo acaba de culminar. También estamos viendo cómo el Roberto Paz Jr. le estaba pisando en toda la cara, bueno, en la parte del cuello. Pero esa fue la primera caída. Vamos a contar con la segunda caída. Y sobre todo, estamos viendo fuertes imágenes porque desde un ángulo estamos viendo a Roberto Paz Jr. cómo está torturando a este luchador. Y también por parte de Rudy Santana cómo está torturando de todo, Sí, sí, ya vemos que el mismo Ruiz Santana están buscando cosas entre los pasillos de la arena. Vemos ya a Aerostream que trata de someterse, ¿no? Y ahora lo están llevando entre los mismos aficionados que quiere que participe, le da la bendición y raquetazo que le da. Raquetazo tras raquetazo, incluso los estaba sosteniendo. ¡Ey! Ahí estamos viendo al Daniel Arenas. Daniel Arenas, eres aficionado, pero tampoco. ¡Ve! ¡Oh, no, no! No, eso no está bien. Hay que tener mucho cuidado a todas las personas que nos están viendo. Recuerden, al momento de asistir los sábados a la Arena GDL, tengan mucho cuidado con sus cositas, con su chela en mano, con su botana, porque estos mismos luchadores, al momento de que se descontrolan, todo puede pasar y no queremos que pasen accidentes. Y también con el casco de la moto, velo, Jos Daniels. Oye, es impresionante lo que estamos viendo, que lo está golpeando con el casco y creo que de vez que se dio con una manopla, ha sido con un casco y creo que el casco no ha dejado ni quebrado ni nada, pero la tremendo golpe que le dieron a este luchador del mismo Cherokee y el Ruiz Santana, ahora sí han dominado el ring y se han adueñado del mismo Cherokee y viene con un tremendo cabezazo a rematar, A rematar con todo, el indio Cherokee acaba de estar, está mejor dicho, en la lona. Velo, ahora sí que esto se salió de control por parte del bando rudio, está dominando todo el área, están dominando todo el ring, ni siquiera deja que se suban, ni siquiera les dan un respiro a estos luchadores. Sí, sí, ya vemos que así hacen volar al mismo Aerostream, este luchador que tuvo una gran lucha años atrás con el mismo Willy Banderas, que fue cabellera contra cabellera en lucha extrema, Es correcto, ya hace bastante tiempo recordando esos buenos momentos. Y qué más, no solamente recordando esos momentos, también este tipo de eventos que se transmiten desde Facebook son con la intención de que ustedes recuerden lo que se vivió anteriormente en la Arena GDL. Y esperamos no solamente en la Arena GDL, también visitar otras arenas y que ustedes también puedan ver lo que se llevó a cabo en esos entonces, vaya. Oye, ahora sí viene Aerostream, viene con ese tremendo lazo y creo que lo viene a acompañar a su compañero. Ahora sí no saben lo que se van a enfrentar el Ruiz Santana y Roberto Paz Jr. Y ahora sí, Filomena que le llueve, tremenda patada de Filomena. Y ahora sí, vuélame y vuela con ese tijerazo que le da el mismo Aerostream. Ve nomás el Aerostream y también ese juego que le está dando con todo, Velo, cómo les está sosteniendo Roberto Paz. Ahora sí, cuéntale, pero no quiere que le contemos, 1, 2, y dice 3. Y así se acaba de culminar la segunda caída. Oye, impresionante lo que vamos a ver, esta caída sobre esta lucha, pero ya vemos derrotadamente a Rudy Santana. Todo lo contrario que se venía a venir, pero ahora vemos que este esquema sí terminó y creo que vamos con lo siguiente sobre esta caída. Porque ya vemos que Rudy Santana no puede escapar de esta lucha y creo que ahora sí se ha quedado ni arriba ni abajo puede escapar porque patada que le da el mismo indio Cherokee. Es correcto, mi estimado Jos Daniels. Iniciamos con esta tercera caída. Vimos cómo respondió de tal manera, pero ahora sí que él le está dando con todo, Hola. Y ahora sí vemos que el mismo Cherokee ha entrado y creo que ahora tiene al mismo Ruiz Santana, ¿no? No puede salir de este lugar y dice, permíteme. Y ahora sí le da la mano. Y ahora tremendo bofetón que le da a Aerostream. Y creo que lo vuelve a golpear Cherokee y ahora contra uno de los aficionados, ¿no?
¡Ey! Con todos los aficionados que le está dando, tengan cuidado, recuerden, otra vez con lo de la chela en mano, cuidado, tengan cuidado, porque estos realmente no respetan, no conocen el sentido de la palabra del respeto, porque ahora sí que esto se está saliendo de control. No, esperemos que no salga nada, pero ¡oh! Son diferentes situaciones, estamos viendo diferentes ángulos en donde por parte de Roberto Paz está pidiendo clemencia, que uno de los mismos aficionados le ayude, pero no, velo, ¡oh! Ahora sí que, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? El mismo aficionado le dio la botella. Yo no puedo decir nada, José Daniel. ¿Quién puede ser para juzgarlo? Oye, ¿eso qué era? No me di cuenta que era un biberón o qué era. No, que no, agua natural. Botella. Era agua natural. Creo que se ha desatado, ¿no? El caos entre diferentes ángulos. La cámara número uno, cámara número dos, entre Juan Carlos y también el nuestro compañero Cristian Briones, que nos está dando esos ángulos de la cámara y la transmisión en vivo, en directo, donde vemos que se ha visto el caos, y creo que ahora sí vemos que Aeroxin y Cherokee van a enfrentar a Rudy Santana, que se ha quedado solo en el ring, y ahora sí, esas miradas cruzadas, ¿no? Sí, cruce de miradas, vemos cómo le acaba de quitar la playera, le acaba de aventar aficionado, obviamente, agarrando, lo acaba de persinar, creo que, no sé tú, pero pueda visitar Dios, pero no se deja el indio Cherokee, no se deja ese juego de cuerdas, ve nomás cómo lo sostiene y lo acaba de sacar del ring, pero ve nomás esa recuperación que le está dando, pero no, Roberto Paz Jr. Acaba de entrometerse en todo esto, y así es como culmina, bueno, lo acaba de derribar al indio Cherokee. Oye, este Roberto Paz Jr., que en su momento lo comentaba y decía, ya no voy a regresar a lucha libre, y lo vemos en una buena situación ahorita, creo que se ha recuperado muy bien en la lucha libre, y ahora, qué bueno que regrese a la lucha libre, porque muchos luchadores no tienen la oportunidad de regresar, y así vemos que Roberto Paz Jr. ha regresado muy bien, después de muchas lastimadas que ha tenido en la lucha libre, y ahora sí vemos que Cherokee viene, y creo que tremendo que lo ha detenido, lo detiene con todo, y Roberto Paz Jr. le va a dar sobar ahí, viene con raquetazo, primero lo calienta, le dice al dios del raquetazo, le dice permítame, y toma que se lo da. Toma, y se lo acaba de dar, ve, incluso, creo que le dice como que no me dolió, como que lo agarra, lo prepara, dedo, ahora sí, indio, da lo tuyo, ve nomás con esa patada que le da, pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo que foul? Ni siquiera lo tocó, ni siquiera se acercó a esa parte de su cuerpo. No ha sido foul, somos totalmente personas que vemos que no fue foul. Si estuviera aquí nuestro compañero Alberto Enrique, diría que sí es foul. Diría, sí, ya lo conozco. Ahora sí que no podría decir que no, que sí, pero lo conozco y diría, sí, señores, es un foul, pero no, creo que no. Y ahora sí vemos un poquito de conflicto entre el mismo Aeroxtreme en enfrentar al siguiente contrincante. Oye, en su momento Histeria 2.0, ahora Esteric 2.0 decía que quería enfrentar a Roberto Paz Jr., se ha quedado atrás esta rivalidad después de la pandemia, pero así viene Roberto Paz Jr. arrasando con todo. Parecía que venía una cromotora, un tráiler, y arrolló con el mismo Aeroxtreme. Lo acaba de arrollar con todo, y ahora sí que Aeroxtreme está buscando la manera de cómo recuperarse. Ve incluso Roberto Paz Jr., que bueno que lo comentas, anteriormente se había dicho que se había retirado de la lucha libre, sin embargo, afortunadamente lo estamos viendo. Actualmente no sabemos un poco de él, no sabemos mucho de él, pero vamos a reanimar este momento que se vivió en la arena GDL, esperamos que quede no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Velo cómo está llevando a cabo con ese juego de cuerdas, lo acaba de sacar del mismo ring, todavía no, ya lo sacaba del mismo ring. Oye, y ahora viene Aeroxtreme, viene, se agacha y viene una vez más arriba volando entre los aires. Tremendo tijerazo que viene a Rudy Santana, casi se lleva el de la misma cámara. Y ahora sí, Aeroxtreme llueve por afuera de las mismas cuerdas y no se da cuenta que su contrincante está más vivo que nada. Un soldado más parado que nada y le da patadita para atrás. Viene ahora sí, tremenda hot leak que le han cortado la inspiración a Rudy Santana. Listo para volar, esta de la dinastía Delgadillo hace
con distinto y distinción para este luchador y casi que se faulea al mismo Rudy Santana. Hey, casi, casi, pero incluso hay que tener también cuidado con, por parte de los aficionados. Recuerden, obviamente, no dejarles objetos cercanos a ellos y también al momento de que va a haber un lance, pues obviamente por su seguridad quitarse, ¿verdad? No, haz de cuenta que en esos momentos, ahorita que salía Rudy Santana, un aficionado tenía la botella agarrada. Y haz de cuenta que tenía agarrada normalmente como uno agarra la botella. Y a la hora de que Rudy Santana bajaba, por poquito se fauleaba. Sí, es cierto. Discúlpame, José Daniel, pero es cierto lo que dices. Ahora sí que Rudy Santana se acaba de incorporar al ring. Está enfrente del Indio Cherokee. Estamos escuchando lo que se están diciendo. No, en ese momento empieza ese juego de raquetazos. Da uno, toma y daca, toma y daca. Velo nomás. El indio Cherokee como que no tiene piedad con él mismo. Pero ahora sí que vamos de cambio de raquetazos a patada tras patada. Todo esto ya se está cambiando de roles. Vemos ese juego de cuerdas. Ahora sí que lo acaba de interferir y estamos viendo que empieza el conteo y dice 1, 2 y nada, porque ya estamos viendo que Roberto Paz Jr. acaba de ingresar para poder romper ese conteo. Oye, uno de los aficionados nos comenta aquí que dice Ricardo Rodríguez, que dice, me gustaría ver el mismo Indio Cherokee en contra de Black Steel, un mano a mano y qué más, ¿no? Por raquetazos que se enfrenten. Ojalá que esta lucha se dé más adelante y que tomen nota sobre esta lucha. Esperamos que sí, esperamos que en futuras ocasiones podamos ver y disfrutar la lucha que comenta José Daniels. Pero ahora, en este momento estamos viendo el conteo de 3 y dice 1, 2 y nada, lo detiene, le dice, esto, ¿qué es lo que está tramando Rudy Santana? No me explico. Ahorita realmente ya iba a culminar todo esto, pero no, al parecer no quiere que culmine esto porque quiere verlo sufrir, quiere que pida clemencia, que llore, que saque toda esa energía que tiene adentro. No, y le dice, agárramelo, deténmelo. Y ahora sí viene, quebradora de Rudy Santana. No sabía lo que le esperaba detrás de él. Patas en cascada para Roberto Paz Jr. Se ha quedado sin inspiración. Ahora viene el mismo Rudy Santana. Tremendo bofetón que le da. Y ahora sí, Rudy Santana le pone en zancadilla. Y Cherokee, ahora sí, es el que va a terminar con ese tremendo estilo de cangrejo. Con esa variante. Y lo único que le queda es decir, me rindo. Pero eso es lo que iba a suceder, sin embargo no, Roberto Paz Jr. acaba de intervenir en todo esto, se está dando con todo, Roberto Paz se esquiva, se acaba de comer toda esa patada en el estómago, lo tiene y no, lo detiene, lo dice, ¿qué onda? Aquí estamos los dos contra uno, lo tienen totalmente rodeado y lo están torturando, ¿eh? Oye, ese rodillazo que le acaba de dar el mismo Cherokee para detener al mismo Roberto Paz Jr. le dice, permíteme tú. Y ahora sí, entre las cuerdas, viene Roberto Paz Jr., brinca por su oponente. Tremendo antebrazo que le da el mismo Aero Extreme. Trata de llevar entre los mismos aire, lo resortea y se come el mismo suelo Roberto Paz Jr. Es correcto, ahí estamos viendo el conteo y dice 1, y dice 2, y 3, y así estamos viendo cómo se está culminando esta tercera caída, y por parte del bando técnico se acaban de llevar la victoria. Oye, ahora el mismo Rudy Santana está un poquito con los mismos aficionados interactuando, pero ya vemos que tremendo golpe que le acaba de dar el mismo Cherokee hacia Rudy Santana, y creo que el conflicto que estamos viendo del mismo Rudy Santana lo van a llevar ahora sí entre las mismas cuerdas. Lo va a llevar, tremendo antebrazo que le da Aero Extreme. Lo van a llevar inmediatamente Rudy Santana y se va a comer el suelo. Y ahora sí, esto se acabó. Pero creo que se era complicado. Esto se puso bastante complicado. Pero ¿qué pasó? Se acaba de descuidar. Y ahora sí, el uno contra uno. Discúlpame, José Daniels. La verdad, yo pensaba que en este momento se iba a culminar. Pero no, creo que no. Ahora sí, esto se tiene que definir. Se tiene que definir entre Rudy Santana, Aero Stream, pero velo, ahora sí está con todo, lo está sosteniendo como bombero, pero nada, lo acaba de llevar hacia la esquina porque está tomando altura y se va a venir lo bueno. Y ahora sí, con ese 450 que se quedó corto, pero viene Rudy Santana, ahora sí, ¡oh! ¡Tremendo castigo que acaba de culminar! El mismo Rudy Santana hacia Aero Stream. Y creo que ahora sí se va a acabar y esto ha terminado muy bien y le dice, no hay pata para gallo.
Claro que no. Ahora sí que estamos viendo cómo por parte del bando de Rudo se acaba de llevar esta victoria. Estamos viendo un Roberto Paz Jr. Agradeciendo al mismo Rudy Santana. El Rufián le está preguntando si te encuentras bien, si no te encuentras bien, a Aerostream. Y también ahorita ya no estamos viendo imágenes claras por parte de Indio y Cherokee. Esperamos que se encuentre bien, pero ahí está. Ya lo encontramos, Ghost Daniels. Ahora sí, creo que ahora vemos que ha quedado muy lastimado del tremendo dolor de cabeza que le ha dejado Ruiz Santana hacia el mismo Aerostream. Pero vamos con un poco de palabras. Chero, estuvieron preguntando si nosotros, los chavorrucos, íbamos a poder con ustedes. Y quedó demostrado. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero que quede así. Sé que es difícil. Pero ahorita le exijo una lucha al promotor porque sé que mi compadre Carmán me va a dejar abajo. Cabelleras contra cabelleras, aquí mismo, para demostrar a esta bola de tamaleros quiénes son los mejores. Eso, cabrón. Son chaborrucos. Terminamos primero a ti y habrán perdido la gallina, cabrón. Pero pinche López, ese es el toro. Y mete al otro cabrón también. Y pues di como quieran. La gente sabe que venimos y somos cabrones lo que quieran. Yo lo decido. La gente decide si tiene cabellera o no, hombre. La gente. A ver, público. Y el público decía, ¿quién lucha de cabelleras o de cabelleras? Mucho bla. Y no solo, para empezar, déjame decirte, no mames, güey, ponte a cargar, culero. Está mi entrenador, güey. ¿Cuánto tienes que hablar, familia? Oye, y a continuación vamos con la siguiente lucha. Creo que después de lo que acabamos de escuchar un poquito las palabras de esos contrincantes, donde veíamos ver que los retos se hacen, ¿no? Y creo que los retos se hacen en todos lados y más en esta lucha que ya se está calentando un poco más, donde vimos que se desató con todo el mismo Ruiz Santana, Aerostream y también Indio Cherokee y Ruiz Santana. Oye, pero a continuación creo que veremos una muy buena lucha y recordar, ¿no? Que ayúdanos a suscribir aquí en Selección 11 y también para que ustedes sean más testigos de más lucha libre. Es correcto, hace unos momentos acabamos de escuchar las palabras por parte de este conflicto. Bueno, como que ya se tenían bastante ganas, incluso como que palabras guardadas. Esperemos que estos luchadores tomen su trabajo de manera profesional y no afuera del ring que se puedan agarrar. Pero bueno, ya esto es lo que sucedió anteriormente por parte de Rudy Santana. Ahora sí, vámonos poniendo bastante serios porque estamos viendo cómo está ingresando la mafia. Oye, sí, está ingresando la mafia. Estos luchadores que han puesto la historia en la Arena Coliseo de Guadalajara, donde vemos que entra Sádico con un uniforme muy portable. Y creo que también entra este luchador que es Joker, este luchador que ha enfrentado en todo momento al mismo Vaquero Junior. Y ahora vemos que Vaquero Junior, Joker, Sádico hacen ahora un gran equipo llamado La Mafia, ¿eh? Sí, hay que recordar La Mafia, la verdad. Esto por parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre, por parte de estos luchadores. Anteriormente hemos, yo de mi parte anteriormente los he visto luchar bastante bien, un buen equipo. No sé tú, pero a mí la verdad me gusta bastante cómo se mueven. Sí, creo que sí, creo que estos luchadores que han aprendido muy bien por parte de Lucha Libre y ahora vemos que entra el mismo Reiko y creo que ahora también entra ahora Chica Tormenta, donde veremos que van a enfrentar a los siguientes contrincantes sobre esta lucha. Oye, José Daniel, yo la verdad me encuentro bastante contento porque después de bastante tiempo vamos a ver a Chica Tormenta luchar.
aquí en la Arena GDL. No sé tú, pero yo me encuentro bastante contento porque de las veces que he llegado a ver estas funciones, yo como un aficionado, me gusta la manera como lucha, de cómo se mueve al momento de hacer sus movimientos, llaveo a ras, de todo. Es una luchadora bastante recia. Sí, una luchadora que ha llegado a muchos lugares. A una luchadora que ha llegado a las tres veces de LAR en lucha libre AAA, también siendo parte de la Arena Coliseo de Guadalajara. Una luchadora muy talentosa, ¿no? Una luchadora muy talentosa, Chica Tormenta, que ha llegado a muchos lugares y creo que con el talento se llega a todos lados. Y creo que los sueños se cumplen y así lo ha cumplido también Chica Tormenta. Y hoy tenemos también a la misma Náutica y también tenemos a estos luchadores que también son parte de una dinastía que es Javier Cruz Jr. y el mismo Leo. Ey, 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 por parte de la dinastía, disculpen, de los Cruz. Ahora sí que estamos viendo que, a diferencia de otras luchas, aquí van a haber bastantes personas. Y estamos iniciando con esto también. Antes de comenzar con esto, recuerden que este martes tenemos una cita muy importante. Por parte de Barra Libre vamos a tener a grandes invitados como Anubis. Vamos a tener invitados como... Tendremos a Consagrado también, a Killer Trip, que nos cuentan un poquito de su historia, de cómo es que inician esto de la lucha libre. Luchadores que quieren llegar a planos estelares y que también que tienen grandes historias, como también les van a quedar con un poco de ojo de cuadrado. Vamos a ver un poquito también de Anima Nubis y Consagrado y Killer Trip este martes en Barra Libre a partir de las 7 de la noche. Desde el restaurante El Cuadrilátero a través de Selección 11, 7 de la noche a continuación. Es correcto, muchas gracias por tus palabras, José Daniels. Pero recuerden también que estos eventos que están, bueno, este evento que están viendo desde su teléfono, desde su pantalla, desde donde sea que se encuentren, se vivió anteriormente en la Arena GDL, así que no olviden dejar su like, compartir y suscribirse desde en el canal de YouTube, desde Lucha Libre CL11. Y los sábados, los mismos sábados, tenemos una cita muy importante en la Arena GDL para que ustedes pues estén enterados de todo lo que está recientemente. Y los domingos es Domingo de Nostalgia, Domingo de Recuerdo, como ustedes le quieran decir, donde vamos a reanimar los mejores momentos que se vivieron en la Arena GDL. Oye, y a continuación, después de esta lucha, tendremos una lucha superestelar donde tenemos a Sol Rocker, Machine Rocker, en contra de los campeones en parejas de nueva generación de lucha libre, que son luchadores estelares, los luchadores estelares sobre este cartel, que es Rayman y el mismo Gallo, que no se siguen llevando muy bien. Es correcto, así que no se despeguen de sus pantallas en ese momento. Recuerden que si en este caso estás haciendo algo muy importante, deja de hacerlo, porque en unos minutos más vamos a poder disfrutar de la lucha estelar. Sí, creo que sí, y ya vemos inmediatamente que Joker se está preparando muy bien para lo siguiente que sigue ahora sí. Omar Brunetti viene y creo que lo que quiere es Chica Tormenta enfrentar a un hombre, y creo que el que va a enfrentar es el mismo Omar Brunetti, que se ha quedado un poquito atrás, y lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es correcto, ahí estamos viendo con toda la actitud, se está veniendo, no sé tú, pero se está dando de un lado al otro, como que se cambian, como que yo le entro, pero ahora sí, que vamos a iniciar con la primera caída. Y así es como iniciamos la primera caída. Tenemos a Leo y vemos a Sádico, este luchador sádico con una estatura un poco más alta que el mismo Leo. Y ahora sí vemos la mafia más preparada que nunca. Y ahora sí empezamos las utilidades de esta misma lucha. El mismo Sádico y el mismo Leo. Viene la variante que viene culminando. El mismo Sádico trata de llevar y derribar a su contrincante con ese tremendo castigo que viene. Y la variante que viene culminando muy lejos de las mismas cuerdas. El mismo Sádico. Pero ve nomás, incluso creo que el mismo camarógrafo como que no está en sintonía porque ni siquiera estaba haciendo bien los enfoques. Un saludo también para Halcón Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos y también por seguir la transmisión de Lucha Libre CL11. Pero velo, también Leo no se deja, Leo se defiende con toda la actitud. Sí, creo que sí, Leo se defiende muy bien, este luchador que portan esa camiseta de calavera, y creo que es impresionante esa camiseta. Esperemos que pronto tengan a la venta las playeras entre Leo, el mismo Mar Brunetti y también Javier Cruz Jr. Pero empieza el caos bajo el cuadrilátero, donde vemos que Sádico se mete con los mismos aficionados, y creo que el mismo Sádico, como lo dice la mafia, ¿no?
donde va, crea el mismo caos, ¿no? Es correcto. Ahora sí, estamos viendo que se está dando con todo. Ve cómo lo está sosteniendo, lo lleva al esquinero, lo está preparando para poder torturarlo. Ahí está Zamorita, como siempre, el buen referee. Ese enfoque de cámara, ¿qué está pasando? Como que viene borracho, ¿no? Viene tomado el camarógrafo. Sí, creo que sí, se echó un tequila antes de trabajar, pero inmediatamente viene la variante que la acaba de culminar. Y creo que el castigo hacia la misma pierna del mismo Leo. Ahora sí, creo que lo único que le queda es sufrir ese mismo castigo que está dando el mismo sádico al estilo de cangrejo. Ahora sí, como que estuviera surfeando, ¡Ey, ey, ey! Lo está dando con todo, sin manos, lo está sosteniendo. Ahora sí, no, esto está bastante complicado. Y 1-2, el conteo fue bastante rápido, ¿no crees? Sí, sí, creo que el mismo Zamorita ahí le va el billete de 20, que no sé si sea el billete de 500 que trae atrás el mismo Zamorita, pero vemos, se pone en posición de lucha, el mismo que ataca es el mismo Leo, ataca la pierna del mismo sádico, y creo que sádico se ha dado cuenta, creo que ahí viene aplicando un poquito lo mismo que venía a continuación, y creo que la misma cruceta que está tratando de llevar en la pierna de sádico es muy recia, ¿no? Está muy así cortito de tocar la cuerda, y creo que ya ha tocado la cuerda, le dan la oportunidad que se retire y que deje en paz a su contrincante. Creo que sí, a él le empieza el conteo que dice 1, 2, 3, y ahora sí, se está preparando con todo. Creo que estos dos grandes luchadores dieron lo suyo, pero no es suficiente solo eso. Ahora sí que cada quien se está guardando sus trucos. Sí, sus trucos de magia, donde vemos que ya sádico una vez más quiere aferrarse hacia su mismo contrincante, hacia Leo. Creo que a los dos los vemos muy aferrados. Nadie de los dos han dado el relevo para que sus compañeros entren al cuadrilátero, pero esa palanca que viene dando en el antebrazo del mismo sádico Leo, esa palanca creo que lo deja muy lejos, y creo que le preguntan que si se rinde al mismo sádico, y creo que viene y creo que trata de zafarse el mismo sádico, y creo que acaba de cambiar la variante. Le pregunta el conteo de 3 porque es espaldas planas sobre el morrín. Exacto. Nomás se da 1 y cambia. 1 y cambia. No, creo que no. Ahora sí, 1, 2 y nada. Pero esto está bastante reñido, porque al momento que uno le aplica una llave, le aplica a algún movimiento, en automático el otro se defiende. Siempre busca la manera, siempre busca la manera de poder defenderse. Oye, queremos decir a todas las personas que cada mes tendremos un nuevo video que va a ser los 15 minutos, algo resumido por la vida de algún luchador, los 15 minutos conectando la vida sobre estos luchadores y qué será cada mes de inicio de mes. Es correcto, y también recuerden que tenemos el programa de su podcast preferido de Barra Libre CL11, en el cual podemos descubrir, escuchar las anécdotas de sus luchadores favoritos, y sobre todo recuerden que el martes tenemos una cita muy importante en punto de las 7 de la noche. Oye, grandes invitados que tenemos a Anubis, y también tenemos a Killer Trip, y tenemos a Consagrado, pero ya vemos que el mismo sádico trata de llevar hacia la misma lona a este luchador, y creo que se ve muy claro lo que estamos viendo sobre el ring, y creo que el mismo sádico trata de llevar con ese castigo, y vemos que el mismo Leo, creo que la palanca que le están aplicando en el mismo brazo está muy corto, ¿no? Creo que está muy lejos de las mismas cuerdas, espaldas planas, lo lleva ahí, y creo que muy aferrado de llevar a su contrincante hacia las mismas espaldas planas, y se ha caído, el mismo sádico. Se acaba de caer, pero no sé tú, pero como que le tuvo un poco de miedo al mismo Leo. Porque ahora sí que Leo está demostrando de dónde viene, representando realmente su misma dinastía, y ahora sí estamos viendo que está el cambio, estamos viendo al mismo Omar, y ayúdame, Josanes. Oye, tenemos aquí a Omar Brunetti, que va a enfrentar inmediatamente al mismo Reiko. Ahora sí, vamos, que se están cazando, están tratando de cazar a su contrincante, el mismo Omar Brunetti, y ahora sí, ahí lo lleva el mismo Reiko, lo lleva arriba, abajo, surte, volando de los aires a su mismo contrincante, lo derriba a su mismo contrincante, lo lleva hacia la lona una vez más, y ahora sí, lleva una vez más, y choca un poco más con las mismas cuerdas, y creo que las espaldas planas que ambos se tienen que llevar, y creo que tratan de dominar a su mismo contrincante, y el que se queda corto es Reiko.
Sí, se acaba de quedar muy corto. Y una vez más, por parte, no solamente de Leo, también por parte de Omar Brunetti, acaba de demostrar que viene de una buena escuela, que no se viene con juegos, que ahora sí viene a dar lo suyo al momento de luchar, al momento de subirse al ring. Incluso estamos viendo unos gritos que dicen Cepillín. Ahora sí, dalo. Y ya vemos que le dicen Cepillín, al mismo Joker. Creo que el conflicto que estamos viendo en la misma pantalla, creo que vimos unas palabras, no sé si estaba ciego, pero vimos que se reflejaron en la pantalla. Es correcto, mi estimado José Daniel, no te equivocaste, le están diciendo lo suyo, Cepillín, pero incluso, no, como que ya se encuentra triste, desanimado, ya no quiere luchar por lo que el mismo público le está gritando. Oye, el más grande de este equipo entre Omar Brunetti y Leo, Javier Cruz Jr., ha recibido una bofetada, del mismo Joker, este luchador que se conocen bien de la arena, Coliseo Bajara. Tremendo manotazo, viene Javier Cruz Jr., lo recibe con quebradora hacia el mismo Joker, y ahora le dice, ¿quién sigue? Tráeme a quien quieras. Y ahora viene una vez más, Joker recibe la segunda quebradora, le dice, prepárate, doble una vez más, y Joker, patadas que lo lleven saliendo fuera del cuadrilátero. Lo acaban de sacar al cuadrilátero y una pequeña demostración de dónde viene, de su misma dinastía, y pues sobre todo Javier Cruz Jr. Y ahora sí, también por parte de estas grandes luchadoras, viendo más cómo acaban de ingresar al mismo ring. Oye, la juventud contra la experiencia, ahí vemos que viene Náutica enfrentando a Chica Tormenta, la detiene contra las mismas. Tremendo tijerazo que ahí lo lleva Náutica a Chica Tormenta, y ahora sí viene Chica Tormenta, lo detiene, la lleva entre las mismas esquinero, Náutica, ahora sí viene, lo detiene, ha chocado con su misma compañera, raquetazo que le llueve la misma Chica Tormenta, y ahora sí, Náutica preparándose, lo detiene con la misma patada, tijerazo que viene ahora sí, y ahora sí Náutica lleva la ventaja sobre esta lucha, y Náutica va a llevar la ventaja, pero creo que se ha equivocado, tremenda patada, y lo va a llevar en rompecaras hacia la misma lona. Yo la verdad, mi estimado José Daniel, ve nomás, 1, 2 y 3, ojo, ojito, fue de bastante rápido también, también un fuerte abrazo a Rey Rosario, muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión de Lucha Libre CL11, pero velo, como el mismo Reiko está llevando a cabo ese movimiento de bombero, acaba de tomar la altura, ese lance, uy, le acaba de dar en la parte en donde las arañas tejen su nido. Y ahora sí, creo que le han apagado las luces. Tremendo golpe. Estos dueños del ring, los dueños del color negro, ahora sí son los ganadores de esta caída. Y Zamorita no se queda atrás. No, creo que no. Estamos viendo por parte de Mafia también de Chica Tormenta. Que se están llevando esta primera caída, Y ahora sí vamos con la siguiente caída sobre esta lucha, y no se les olvide quedarse y no irse de su celular, de su página o donde ustedes están viendo a través de Selección 11, porque viene la lucha sobre estelar, Sol Rocker, Matching Rocker en contra del Gallo Rayman, que será una lucha totalmente sensacional. Es correcto, así que recuerden que en unos minutos más vamos a poder disfrutar de la lucha estelar. Yo en este preciso momento les recomiendo que dejen de hacer lo que están haciendo y pongan atención hacia la lucha que se va a venir a continuación. Y ahora sí vemos un poquito de conflicto. Creo que aquí viene ahora sí Sádico, el hombre que empezó todo esta noche en esta lucha, y creo que lo que está buscando es enfrentar a Leo. Y ahora sí Leo, lo que viene, dice, yo quiero el raquetazo, el toma y daca, ¿no? Como lo conocimos en aquella temporada en los 80, en Blue Demon y el Santo, tremendos raquetazos que daban. Y ahora sí vamos a ver a continuación raquetazos, que quién va a aguantar más. La verdad no lo sabremos, pero ahí inicia con todo. Creo que lo acaba de doblegar, lo acaba de retroceder hacia las mismas cuerdas, pero claro que no, ahora sí le toca el turno de Leo, raquetazo también, e incluso él mismo lo reconoce, que fue un gran golpe, Oye, y ya vemos que Leo le acaba de un raquetazo al mismo Sádico. Oye, a todas las personas que están viendo, si quieren ver entrevista exclusiva de estos luchadores, de qué es lo que ha pasado, lo que piensa de su contrincante o todo lo demás, ustedes a continuación suscríbanse a Selección 11, a la página de YouTube, donde van a ver un contenido totalmente diferente a lo que se ve aquí en Facebook.
Es correcto, recuerden también que todo esto se vivió en la Arena GDL, así que los sábados es Arena GDL, evento exclusivo, y también los domingos es para reanimar los momentos más gloriosos de la Arena GDL. Oye, lo que yo quiero ver ahora es a continuación, es entre Náutica y Chica Tormenta. Creo que es la lucha que estoy esperando, momentos interiores que estaba esperando sobre esa lucha, pero ya viene Leo volando entre su mismo contrincante. Reiko es detenido por el mismo Leo y ahora viene con ese de bomberos. Viene Javier Cruz Jr. volando entre los aires. ¡Tremendo! ¡Tremendo que viene ahora sí plancha! Y quiero que me digas qué está pasando. Lo que está sucediendo es aquí cómo están castigando a Chica Tormenta. Ahí inicia con todo, le dice que se rinde. El enfoque, ¿qué está pasando? El camarógrafo no está haciendo bien lo suyo. Y así culmina con la segunda caída. Y vamos a iniciar con la tercera. Oye, empezamos con la tercera caída y ahora sí vemos que Zamorita, el conflicto entre el mismo Leo Sádico, son lo que se tienen ahora, ¿no? Es la rivalidad entre que estamos viendo ahora en esta lucha. Y ahora sí, Leo está retando al mismo Sádico. Sádico, este hombre de la Arena Cruzada Ojara, que ha tenido muchas rivalidades en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí en el Perú 77, en Arena Cruzada Ojara, y ahora en Medrano, ¿no? También por parte de Medrano, hay que reconocer que este luchador no viene de cualquier parte, sino que también tiene sus mismos reconocimientos, se ha pisado diferentes arenas. Pero ahora sí, ¿qué más? Creo que esto, no sé tú, José, pero estamos viendo cómo los mismos luchadores acaban de bajar del bando. El bando rudo se está retirando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Incluso el Zamorita como que dice, ¿qué está pasando? Pero no, esto solamente era un pequeño juego, una jugarreta, porque ahora sí se están integrando al ring, están tomando cada quien lo suyo. El Leo, no sé tú, pero lo veo bastante paciente, bastante tranquilo, porque hace unos momentos vimos cómo se llevó a cabo, pero nada de eso. Vemos cómo se acaba de bajar del ring, porque le acaba de tener miedo al mismo Leo. Patitas, ¿para qué las quiero? Creo que Sádico lo único que le pasó fue que le tembló los pies, y creo que trató de salvar ese movimiento que le temblaba, y creo que ahora sí, al único que le decían Cepillín, ha entrado al cuadrilátero este luchador que tiene la categoría y la calidad sobre este ring, el mismo Joker, un luchador sensacional que ha hecho y demostrado la calidad de la lucha libre. Así es, en Consejo, en la Coliseo y demás partes. Pero ahora sí que, no sé tú, pero esta lucha la están alargando bastante, ¿no crees? Porque anteriormente en la segunda caída fue sumamente rápido todo. Ahora sí, ese juego de espaldas que le acaba de dar, se va hacia un lado al otro, juego de cuerdas. Velo cómo lo sostiene, cómo lo agarra con esas tijeras que lo acaba de sacar del ring. Y le está demostrando que él es Omar, se está preparando. Y así es como lo acaba de impresionar y le da una pequeña demostración de dónde viene, de quién lo entrenó y sobre todo su misma escuela. Y ahora entra este Reiko, este luchador, el enmascarado, que va a enfrentar ahora a Javier Cruz Jr. Este Javier Cruz Jr. que viene con una seriedad para enfrentar al mismo Reiko. Ahora sí se ven cara a cara, frente a frente. Viene cruce de miradas. Ahora sí, Javier Cruz Jr. con ese tijerazo. Ahora sí lo lleva. Reiko se ha quedado corto. El mismo Javier Cruz Jr. ahí lo tiene. Viene con esa balanza hacia la misma lona. Javier Cruz Jr. ahora sí va a intentar llevar hacia otro nivel. Y tremendo resorte saltarín que ha llevado al mismo Reiko. Javier Cruz Jr. viene y creo que lo ha engañado. Lo acaba de engañar de una manera impresionante, sobre todo Javier, la experiencia contra la juventud, hacia el mismo Reiko, pero velo, ahora sí, no alcanzo a diferenciar muy bien, José, no me puse bien las gafas, ¿es Leo o es Omar? Es Leo el que está buscando un poquito de rivalidad y conflicto entre el mismo Sádico, y ahora sí, la rivalidad que estamos viendo desde el inicio de esta lucha, se están viendo cara a cara. Creo que Sádico le está haciendo un poquito de palabras en la misma oreja. ¡Ay, patada que le da al mismo Reiko! Casi, esto se está haciendo sumamente rápido. Ve nomás cómo lo esquiva, esas volteretas que da de un lado al otro, izquierda y derecha, con ese movimiento impresionante de tijeras. Ahora sí, ¿a quién quiso golpear? ¿Al hombre invisible o qué? Oye, casi golpea a uno de los aficionados, el mismo Sádico. Correcto.
creo que lo que le acaba de hacer ha enloquecido al mismo sádico. Y ahora sí, Javier Cruz Jr., listo para volar. Náutica hace lo mismo. Y ahora sí, tremendo tope que se ha aventado. Tremendo de costa a costa. También hace lo mismo Náutica por el otro lado. Es correcto, desafortunadamente no se pudo grabar de en ese ángulo, pero no solamente vuelos de un lado al otro, sino que también acaba de volar el mismo Leo hacia el mismo sádico. Oye, sádico se ha lastimado las sentaderas y creo que no se va a poder levantar. Leo un poquito lastimado, sudando el sudor de gota, y ahora sí Omar Brunetti, el que va a enfrentar, va a ser yo, que se engancha y creo que la lleva resorteando entre el mismo esquinero, choca con el esquinero, viene jugando con cuerdas, ¡se lleva el referee! ¡Se acaba de comer ese golpe el referee! ¡Ve nomás, Zamorita, siempre ponte a... ¡Oh, no, no, no! ¿Qué es lo que sucedió? ¡Esto es foul! ¡Señores, esto es foul! ¡No! ¡Perdido! ¿Quién es? ¡Oh, es Draco! ¡Draco, es correcto! Draco acaba de entrar para ayudar a su compañero y creo que Zamorita da el única palmada y ahora sí es como llevan esta lucha a la culminación de esta lucha, pero Draco con la camiseta bien portada de nueva generación de lucha libre y creo que esto no se venía a esperar. Es correcto, la verdad estoy bastante impresionado, estoy bastante rayado, mi estimado José Daniel, no sé qué decir, por lo mismo de que vimos que fue sumamente rápido, vimos un foul tremendo, también vimos como Draco acaba de intervenir para así poder ayudar a la dinastía. Sí, ayudar un poquito a la dinastía, donde ya vemos que Draco le va a decir un poquito de palabras al mismo luchador que está aquí, que se encuentra, le vuelve a dar patadas y patadas, ¿eh? Creo que estamos esperando un poquito el micrófono para que vaya a comentar lo que va a comentar el mismo Draco. Y creo que no va a ser bonito, lo que estamos viendo del mismo Reiko. No, creo que no. Ahora sí que esto para mí es bastante justo, porque hace unos momentos vimos cómo se llevó ese tremendo foul, esa patada hacia la parte íntima de un luchador. Y obviamente para mí fue bastante justo este movimiento. Sí, 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 ahora vemos que está entrando el anunciador sobre esta lucha, Edgar Alexander, y ahora vamos a esperar un poquito lo que va a comentar a continuación por parte del micrófono hacia Draco. Ya te dije, quiero un duelo y máscara contra cabellera. Muchachos, ¿alguien más quiere agregar algo? ¡Hola!
Pues ahí está. Ahí está el reto que todos. Dijeron que todos, mamá lucha. Dijeron que todos, ¿eh? Música. Aplauso a los ganadores de esta lucha. Y ya estamos regresando después de algunas palabras que escuchamos de este luchador Draego, donde vemos que Draego venía con todo y creo que vamos a esperar una lucha en las próximas semanas también, donde vemos que Draego se está metiendo con Reiko, se está metiendo con ellos y creo que esta rivalidad ya viene desde tiempo atrás, desde eventos anteriores, ¿no? Y creo que ahora sí vamos a ver a continuación y creo que se viene lo que todos estamos esperando, ¿no? Tú dímelo. Es correcto. Señores, en este momento quiero que tomen tan solo un momento de seriedad, un momento de nostalgia, porque anteriormente se llevó a cabo este gran evento en la Arena GDL, y nada más que menos que aquí vienen los grandes invitados desde la Ciudad de México. Sí, desde la Ciudad de México, también que viene el mismo Shell Rocker y Matching Rocker. Mandamos un saludo también al hijo del Barón Blanco que nos está viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre Selección 11. Y también a Ale Romano que nos está viendo aquí en Selección 11. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Incluso tenemos un pequeño comentario por parte de Rey Corsario. Me da gusto ver nuevos eventos para el público en general. Dios con todos, muchísimas gracias, Rey Corsario, por estar aquí y por tu comentario. Sí, creo que sí, ya vemos que Sean Rocken, Machine Rocken han regresado al cuadrilátero y creo que ya ahora sí vamos a ver lo que a continuación vamos a ver. Y ahora sí viene la música más esperada del momento, donde estos luchadores se han convertido los campeones en pareja. Creo que tienen una gran historia. Y ahora sí, el primero que entra es este campeón, el Gallo, este luchador que ha sido parte de la Arena Coliseo Guadalajara, luchador independiente, luchador que ha sido parte de diferentes arenas de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y así vemos a este campeón, el campeón que se ha convertido también de Occidente, de la Arena Coliseo Guadalajara, y también se ha convertido campeón de ABN completo también, y se ha convertido campeón de Nueva Generación de Lucha Libre. Y ahora sí viene este luchador que se ha convertido en el ídolo y el rudo y el parte de la dinastía de Linares, el mismo Rayman. Pero mientras vemos al Gallo posando con esos campeonatos. Ese Gallo siempre, como siempre, presumiendo sus campeonatos. Y qué más, recordando que el Gallo está en su gallinero. El Gallo es el que reina aquí en la misma arena GDL. Pero vemos a estos grandes invitados desde la Ciudad de México. Ahora sí que estos grandes luchadores han dejado su huella, como anteriormente lo ha dicho mi estimado compañero Jos Daniels. Pero ahora, dejando de hablar de ellos con debido respeto, también estamos viendo ingresar a Rayman, a la dinastía Linares. Oye, dice aquí Rey Corsario, me da mucho gusto ver nuevos eventos para el público en general. Dios con todo, puro cachanillas, dice, felicidades con todo. Muchísimas gracias con todo. Y ahora sí que estamos viendo Rayman cómo está ingresando al ring. Y obviamente el mismo público de Guadalajara aclama, grita su nombre. Tiene bastantes aficionados, ¿eh? Oye, ya vemos a este parte de la dinastía Linares. Creo que este luchador Rayman, un luchador que se ha convertido también en un luchador estelar, enfrentar a todo luchador que viene de fuera de Jalisco. Y creo que ahora este luchador Rayman, que ha enfrentado a los Traumas y ahora a los Shell Rocker, Machine Rocker, hay que recordar que Rayman tiene una rivalidad muy casada con el mismo Gallo, que en su momento se esperaba que se iba a dar máscara contra máscara. Y creo que no se ha dado, creo que el destino nos ha dado otra cosa que ahora estos contrincantes, que en su momento nosotros pensamos que iba a llegar a un destino final, a un cate final, ahora ha llegado, ahora a ser campeones de Nueva Generación de Lucha Libre. Es correcto, incluso hace unos momentos escuchamos unas palabras por parte de estos grandes luchadores de Sean Rocket y Magic Rocket, pero vamos a escuchar un poco de sus palabras, vamos a guardar silencio. Y sus piernas de tres caídas, límite de tiempo y lucha libre.
castillos, en quien arruga los conocidos Inferno Rocker, señores y señores, es de la Ciudad de México. Del palenque a la arena, con grandes escalones, es Rey Mago. Lo acompaña ese aplauso de damas y caballeros, el único, auténtico y original heredero de la dinastía Linares, la tercera generación de los finales, Rey de Jalisco Junior, y ahora ¡Arriba! Y escuchamos todavía un poquito lo que está comentando el mismo Rayman. Y así es como empezamos esa lucha. Ahora sí, Rayman al frente de todo. Ahora sí vemos que está al frente de enfrentar al Shawn Rocker, que está un poquito de él. Y Shawn Rocker es el que empieza a dar unas patadas hacia el mismo Rayman. Es correcto, Jos Daniel. Si así iniciamos con la primera caída de esta noche. Ahora sí, estamos viendo que esto va a estar bastante reñido, porque por parte del Gallo y del mismo Rayman están representando Guadalajara. De esta manera, así es como nos lo hacen saber. Y obviamente, por parte de los Shawn Rocker, estamos viendo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y por parte de la Ciudad de México. Oye, vemos inmediatamente Machine Rocker, patadas en cascada que le hace llover al mismo Gallo. Este luchador Machine Rocker que viene portando una cabellera muy colorida, y creo que este luchador Machine Rocker, que lo hemos visto en muchas ocasiones en la 3 veces estelar en Lucha Libre AAA, y así es, lleva al mismo Gallo entre las cuerdas. Es correcto, estamos viendo un buen juego de cuerdas. Velo cómo está, esas tijeras que acaba de sacar. No, claro que no la acaba de sacar. Obviamente, él está preparado con todo el juego de espaldas y lo acaba de llevar hacia la misma lona una vez más. Y ahora sí, el Gallo, el ídolo del palenque, aquí vemos al Gallo y hace que se coma el suelo, el mismo Machine Rocker. Ese suelo acaba de probar un poco de Magic Rocket, pero velo, se está recuperando, busca la manera de poder levantarse, pero una vez más estamos viendo desde otro diferente ángulo que Shawn Rocker está apoyando a su compañero, y estamos viendo ese choque de caras de Rayman y de Shawn Rocker. Pero no sé tú, pero por parte de Rayman siempre ha habido su especialidad de los raquetazos. No sé si lo va a hacer, pero no, en este caso le está pidiendo la mano. Si se la da, no sé, o lo acaba de torear. Ve nomás, no sé tú, pero a mí, como por parte de Guadalajara, me deja un sabor muy amargo que Rayman haga este tipo de cosas a los invitados. Oye, tierra de guanatos, tierra de hombres, Guadalajara, Jalisco. Tremendo raquetazo, golpe que le da a Shawn Rocker. Creo que Rayman confundió a Shawn Rocker con un toro, y creo que ahora sí las consecuencias del mismo luchador, Shawn Rocker. Pero ahí viene inmediatamente Shawn Rocker, y ahora sí Rayman lo lleva y se ha estrellado con Shawn Rocker. Ahora sí, estamos viendo ese juego de cámaras, vemos desde otro punto de vista, desde otro ángulo, incluso también para Francisco Pesadilla Tlaquepaque González. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Estamos viendo que esto está un poquito reñido por parte de estos luchadores al momento de que uno sale, otro entra, y de todo se está viendo en esta noche. Y ahora sí, patada que le da, el mismo Machine Rocker. Ahora sí le dice, viene con todo. Creo que el Gallo se ha quedado corto.
para lo que va a suceder, pero quiere el apoyo del público, el mismo gallo para enfrentar a Machine Rocker, y ahora sí, cara a cara, frente a frente, creo que un luchador de la tres veces estelar, Triple A Machine Rocker, va a enfrentar al ídolo del Palenque, el ídolo de Jalisco, el gallo, como lo vimos en su momento. Es correcto, incluso por parte del público está clamando su nombre, obviamente porque está en su mismo gallinero. Estamos viendo ese juego de cuerdas que lo acaba de esquivar de una manera impresionante, o a lo mejor lo esquivó, o a lo mejor se equivocó, no lo sabremos exactamente, pero ve nomás cómo lo está obteniendo, cómo el Rayman está ingresando, pero no, Sean Rocket lo acaba de la verdad me quedo sin palabras, José Daniel. Oye, vemos que inmediatamente el gallo se equivocó, le pusieron San Cadilla al mismo Rayman, pero Rayman momentos atrás, cuando vean que el gallo está siendo masacrado, movía la cabeza diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo, gallo? Pero vemos que el Sean Rocker y Machine Rocker, el rufián, les da esta caída sobre esta lucha y se la han ganado, pero Rayman un poquito molesto con lo que acaba de suceder en esta caída. Creo que en este preciso momento hay que darse cuenta que hay que tener los ojos muy abiertos, no estar sumamente confiados, no solo porque están en su casa, sino que, a ver, vamos a guardar un poco de silencio y vamos a escuchar las palabras. Hace unos momentos pudimos escuchar a Sean Rocket, que ahora sí viene con todo, no con toda la actitud, con toda la energía, porque vienen por los campeonatos, no se andan con juegos estos grandes invitados. Oye, este luchador es Machine Rocket, que ha empezado a maltratar al gallo, ¡ay! Con esa botella en la cabeza que le acaba de llover al gallo, que casi salpicaba a un aficionado que estaba al lado, ¿no? Es correcto, mi estimado Jos Daniels. Ahora sí que estamos viendo diferentes cosas, diferentes ángulos, porque en ese momento están torturando, están dando con todo al gallo, en ese momento no podemos ver las diferentes imágenes, pero por otro lado se estaría viviendo que Sean Rocker le está pegando a Rayman, pero ve nomás cómo se está llevando a cabo esto, pero esto es de lo que te está hablando, Jos Daniels, cómo lo está torturando a Rayman. Oye, esta lucha estelar que estamos esperando, pero hay que comentar lo que comentaba el mismo Machine Rocket, que dice, él quiere los campeonatos de nueva generación de lucha libre, ¿por qué los exponen con otras personas y no con ellos? Es correcto, no sé tú, pero como que anteriormente estos luchadores ya les tenían el ojo, ¿no crees? Como que anteriormente decían, Rayman y Gallo, ahora sí, voy por sus campeonatos y no me voy a detener. Sí, creo que sí, vemos la discusión por parte del mismo Sean Rocker hacia el mismo Rufián. Y sí, como tú lo comentas, en realidad yo pienso que estaban viendo pues esos campeonatos que les estaba brillando en los mismos ojos. Y creo que ahora las consecuencias para el mismo Rayman y el gallo, porque vemos que vienen con una intensidad muy fuerte Sean Rocker y Machine Rocker en demostrar que ellos pueden llegar hacia esos campeonatos. Y ahora creo que la falta de respeto hacia una leyenda como lo que es el mismo Rayman, que viene de una dinastía Linares. Creo que de este luchador dinastía Linares, que lo que fue el Rayo de Jalisco Junior y el Rayo de Jalisco, todavía recuerdo ese tremendo guitarrazo que fue el Arena México. Es correcto, bastantes guitarrazos, no solamente en la Ciudad de México, sino que en todas partes. Pero vemos ahora diferentes imágenes por parte del gallo, que está sufriendo en los pasillos de la Arena GDL. No se detiene, todo el momento está buscando la manera de torturarlo. Y ahora sí, estamos viendo cómo ese fluido rojizo, eso que se conoce como sangre, está fluyendo de la cara del mismo gallo. Oye, ya vimos ese líquido rojo que ha soltado el mismo Rayman. Creo que esto ya ha llegado a una caída un poco extrema. Y creo que esto ya lo comentaba Sean Rocker y Machine Rocker, que la primera caída fue de regalo. Creo que ya la segunda caída va a ser un poco de esfuerzo y golpe que le da al mismo gallo. Así es, estuvimos viendo cómo el gallo detuvo el tiempo de poder meter las manos, porque si en todo caso, si no hubiera sido así, ahora sí que hubiera sido acabado.
Sí, creo que sí. Ahora sí vemos que un aficionado que porta la máscara de Wagner, el Dr. Wagner Jr., está viendo que el mismo gallo, el líder del palenque, este gallo está siendo acribillado forzadamente, sacando ese líquido y las venas que le han cortado la cabeza del mismo Machine Rocker, que le ha abierto la cabeza al mismo gallo, y creo que el gallo se ha quedado empapadamente de la misma sangre que se está desangrando. Es correcto, se está desangrando el gallo en estos momentos. La verdad se ve bastante complicada la situación, porque Magic Rocket, como siempre, está buscando la manera de cómo torturarlo. Se va con todo, lo lleva de un lado al otro, izquierda, derecha, sillazo, botella tras botella, aficionado, le dan de todo, pero no. Recuerden, gente, al momento de estar en la arena GDL, por favor, si tienen sus cosas, su celular, su cartera, el bolso de la señora, una chela, lo que tú quieras, nunca acercárselo al luchador para evitar algún accidente. Sí, creo que sí. Ahora sí vemos que el gallo no ha respondido a ningún golpe del mismo Machine Rock, tampoco Rayman. Rayman, este luchador que ha enfrentado a muchos luchadores recios en el lado independiente de la lucha libre, así también de allá del Estado de México o en diferentes lugares. Creo que Rayman no ha respondido a ningún golpe, y creo que también le van a dar castigo al mismo Rufián por andar metiéndose con la misma estrangulación que le están dando a Rayman. Oye, verlo de esta, bueno, no veanlo de esta manera. La realidad es de que estos dos luchadores de la Ciudad de México son unos despiadados. No tienen con paciencia y sobre todo ningún rencor. Bueno, no tienen nada de paciencia con estos luchadores de Guadalajara, de Rayman y del Gallo. Porque va golpe tras golpe, lo llevan de un lado al otro. Mientras que uno lo lleva por los pasillos, otro se encarga de torturarlo con la silla, dañando sus extremidades. Incluso el mismo Rayman está sufriendo, se ve claramente que está sufriendo. Oye, inmediatamente vemos que trata de presionar hacia la pierna. Y está moldeando ese castigo y quiero tratar de hacer morete al mismo Rayman, el mismo Shield Rocker. Y creo que el castigo es impresionante lo que estamos viendo. Y creo que ahora mismo el mismo Shield Rocker creo que viene con todo hacia el mismo Rayman. Y no sabemos lo que va a suceder. Creo que lo está llevando entre los mismos pasillos de la misma arena. Y creo que a continuación, creo que lo va a llevar un poquito, le dice al aficionado, ¿qué es lo que quieres? Y le da un raquetazo, y ahí he quedado entre los aficionados. Ve nomás hacia con los aficionados. Ahora sí que no solamente le tocó a Gallo, sino que también a Rayman lo acaban de sacar del ring. Y ahora se puede decir que fue cambio de lugar. Mientras que Rayman está abajo, el Gallo acaba de subir, pero solamente para recibirse una paliza. Pero ve, ¿qué está pasando? Rufián le acaba de levantar la mano. Al parecer se acaba de llevar la victoria de esta segunda caída. Sí, creo que sí, se ha llevado la victoria de la segunda caída. Y creo que nos acaba de impresionar lo que acaba de hacer el Rufián. Creo que se ha complicado un poquito hacia el Rufián. Y creo que ahora el castigo va a ser para el mismo Rufián, porque acaba de dar la victoria al equipo contrario. Y creo que el Shield Rocker y Machine Rocker están incontentos de lo que acaba de suceder. Pero el Gallo intentó pararse, y creo que patada que le da estos luchadores, que parece que tienen bien de cómo llevar esta lucha. Y creo que el Gallo y Rayman no se están emparejando muy bien para llevar una buena lucha, y creo que para dar una buena tunda a sus rivales. Es correcto. Yo la verdad, José Daniel, no sé si tú tienes el mismo pensamiento, pero yo creo que fue lo correcto lo que hizo Rufián, porque esto, dejando de lado que es lucha libre, esto se empezó a salir de control. Esto se salió de control, mientras que veíamos una paliza abajo con el Gallo, también estábamos viendo cómo se estaba saliendo de control. Esto ya no era más. ¡Oh! ¿Qué está sucediendo ahí en la mesa de los dulces, eh? Oye, se fue contra la cooperativa y creo que esto va contra los baños. Esperemos que no hay nadie en el baño, pero vemos que Shield Rocker le suelta sillazo tras sillazo. Y ahora sí, vemos del otro lado, de ángulo, diferentes ángulos. Creo que se ha desatado el caos de diferentes lugares. Y ahora sí, Shield Machine Rocker ha estrellado al Gallo entre las sillas. Y creo que el hombre que le dice a esa mujer, yo soy el dueño de tus quincenas.
El dueño de las quincenas y de todas, pero ahora sí, venga, Magic Rocket lo está llevando a otra parte, como que es como, no sé, tú, José, pero lo está llevando de un lado al otro, izquierda, derecha, tortura, tortura, lo desangra, esto ya se ha vuelto bastante rutinario. Oye, la estrangulación es el gallo, creo que hemos visto que el que ha recibido más castigo sobre esta lucha, el que recibe más castigo es el gallo. Rayman creo que es un poquito más tolerable a los castigos de Matching Rocket, el Short Rocket, pero vemos que el gallo está totalmente pues derrotado, cansado, lastimado, sudando el sudor de gota y sudando ese líquido de sangre, pero el gallo se ha recuperado, ya vemos que se ha levantado con una silla, pero vemos que llevan a Rayman inmediatamente, ahí lo lleva, se equivoca, pero Rayman viene con todo, se ha llevado Sean Rocker, Machine Rocker, y ahora sí, se ha puesto de acuerdo, el gallo viene y con todo. Es correcto, estamos viendo ese tremendo contraataque que se está llevando a cabo, incluso ahí está la hermandad, el juego, y ese vuelo que está llevando a cabo, ahora sí, por parte de Rayman no lo vimos como volara, pero por parte del gallo sí, acaba de salir volando, Short Rocket no se la puede creer por esto que se está llevando a cabo, porque incluso yo los veía sumamente lastimados, yo los veía totalmente cansados, pero no, Rayman se acaba de incorporar y le está demostrando quién es el rey de los raquetazos. Oye, el hombre que pone la mejor esfuerza es Rayman. Ahora se está tambaleando el mismo Rayman hacia el raquetazo que acaba de dar Machine Rocker. Lo tambalea muy bien y lo desata hacia el suelo hacia Machine Rocker. Y Rayman, creo que el gallo ahora trata de subir una silla. El gallo, pero creo que Rayman le está diciendo que no subo una silla. Tremendo raquetazo que le acaba de dar una vez más el mismo Rayman a Machine Rocker. Ahora sí, esto se está poniendo sumamente candente por parte de Rayman y del gallo. Acaban de subir una silla y se está veniendo lo bueno, el tremendo contraataque. E incluso por parte del público, estaba clamando este momento. Magic Rocket se está retorciendo del dolor. Se está retorciendo de todo lo que le acaba de dar y se acaba de bajar el del ring. Oye, en su momento ellos comentaban que quieren ser retadores a los campeonatos de nueva generación de lucha libre hacia esta empresa de nueva generación de lucha libre, pero al parecer creo que están viendo totalmente lo contrario, parece que no va a haber retadores a estos campeonatos, se lo tienen que ganar, hay que hacer méritos, y creo que Short Rocker, Machine Rocker, los méritos se están acabando sobre esta noche, cuidado con el camarógrafo, pero ya vemos que no hay méritos para esta lucha de campeonato. Es correcto, incluso un claro ejemplo para las personas que se acercan bastante al ring, hay que tener cuidado porque nosotros los camarógrafos siempre arriesgamos para que ustedes puedan disfrutar de estas luchas que se viven en la arena GDL y esperemos que próximamente a futuras arenas nos puedan abrir las puertas para poder disfrutar no solamente de diferentes luchadores sino que de la lucha libre en general de aquí de Jalisco. Sí, claro que sí, como lo comentas Israel Bala, creo que estamos viendo una lucha sensacional, lo que esperábamos desde el principio de la lucha, pero ya vemos que ahora sí lo llevan, ahora sí Rayman y Gallo se ponen en buena condición, en buen movimiento y así a punto de terminar a un medio segundo de esta lucha. Así es, estaban por poquito de finalizar con esta lucha, realmente creí que esto iba a culminar, pero incluso Rayman y Gallo le están diciendo a Rufián que cuente rápido, 1, 2, 3 rápido y que saque, pero no, esto no se puede acabar así de rápido porque apenas está poniendo sumamente candente. ¡Wow! En todo momento, choque de mundos, le acaban de hacer un tremendo sándwich al mismo Rufián. Ahora sí vemos que ahora va a acabar con todo. Rayman le han arrebatado la máscara al mismo gallo. Y creo que el rufián no lo ha visto. No lo ha visto. Y creo que ¿qué está pasando? Le da el control de 3, 1, 2. Y creo que va a acabar. Y ahí acaba. Acaba de finalizar la lucha. Pero ojo con esto. Rufián no se dio cuenta que le quitaron la máscara al gallo. Mucho ojo con esto, gente. Incluso estamos viendo ahí la cabellera del gallo. Esperemos que no enfoque hacia la cara. Pero este movimiento no fue indebido por parte de los invitados de la Ciudad de México. Creo que hicieron todo lo posible para llevarse esa victoria. Pero bueno,
¿Tú qué opinas, José Daniels, al final? ¿Tú qué opinas? Creo que para ser retadores a los campeonatos, Sean Roque y Matching Roque fue incontento. Vamos a escuchar un poquito las palabras de estos luchadores. Es correcto, vamos a guardar un poco de silencio. Oye, esto está de control, escucha las palabras de Rayman. ¡Ey, Lucas! ¡Cabrones, no se vale! ¡Esto no se vale, cabrón! Pensé que los humanos tenían dedos, pero ya veo que no, hombre. ¡No los tiene, cabrón! ¡Así no se gana una lucha! ¡Y mira, si en vez de apostar el campeonato, cabrón! ¿Por qué no apostamos máscaras contra máscaras, cabrón? Ya sé por qué no quieres, güey. Porque en México a toda la gente chilanga le faltan lo suficiente. Para enfrentarse a la gente de Guadalajara, cabrón. Esto se hace de control, ya vemos que palabras que se han dado inmediatamente, ya vemos que la agilidad de hacia los golpes y las palabras que han dicho que quiere una lucha, no de campeonatos, sino de máscara contra máscara. El mismo Rayman no es piadoso y creo que ahora sí, Matching Rock le está corriendo, pero Rayman lo está buscando en de mirada a mirada. Sí, ahora sí que acaba de correr, no sé tú, pero la verdad... Vamos a escuchar un poco las palabras por parte de Gallo. ¡No sea culo, puto! ¡No sea culo! ¡No sea culo! Yeah!
Oye, en las palabras que hemos escuchado el gallo, creo que ya vemos que el caos se ha desatado. Creo que han golpeado a uno de los aficionados que trataban de salvar a Machine Rocker. Y creo que le tocó tremendo golpe con un sillazo de por parte de Rayman. Rayman no perdona a quien se le ponga enfrente. Solamente mira hacia lo que hay enfrente de él. Y vamos a borrar un poco de silencio. El día de hoy vinieron con más respeto, pero ¿saben qué? Aquí en mi casa y en Guanatos, ahí está Rayman y su papá Gallo para partirle su madre la próxima vez, cabrón. Y mira, aquí, toda mi gente va a decir, ¡fuera los chilangos! Mira, mira, tú eres Psycho Clown. Tú también, tú eres Psycho. ¿Para qué? ¿Para qué te van a lejos, cabrón? Si nos podemos romper la madre en un camino, cabrones. Súbanse a un camino y nos rompemos a los cinco, güey. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre CLC 11. Pudimos reanimar, revivir ese momento que se llevó en la Arena GDL el 31 de enero. Incluso recuerden dejar su like, su reacción, compartir y decirnos si estuvieron en la arena, dejar su bonito recuerdo que ustedes hubieran tenido ahí. Así que cuídense mucho, de mi parte será todo. Mi nombre es Israel Bala y como siempre acompañándome mi estimado Host Daniel, y nos vemos en la próxima. Buen domingo para todos ustedes y los esperamos la próxima semana aquí en Selección 11 y el martes de Barra Libre. Gracias.